Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a Magibloc TK. Permitidme que baje un poquito la música, que estaba muy alta, estaba muy fuerte. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Habéis visto ya los mazos del Mundial? ¿Habéis visto ya los mazos que van a pilotar los 16 titanes que se van a disputar el Gran Premio y el trofeo este fin de semana? Pues sí, lo que vamos a hacer esta noche es jugarlos un poquito, pero en Rankeds, es la idea. Ya me los he pasado por aquí por el mazo, o sea, ya me los he pasado aquí a la lista de mazos. Los tengo aquí con estrellitas. Uno de cada. Hey, buenas noches, Neo, ¿qué tal? ¿Has entrado un minuto tarde? No puede ser. Dice K-Mike que ganará la June Sacrifice. No puede ser que ya ganó el anterior Mythic Champions, sí, no puedo ganar todos. Pero sí, podría ser, ¿por qué no? Hey, Merichan, dice que saludos desde Rebelión, desde Móstoles. Pues mira, saludos para Raúl, si le ves, de mi parte. Screamy Hawk quiere que llegue una mono red. Bueno, muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar ahí como siempre. Buenas noches, Benzuan, ¿qué tal? Bienvenido. Hey, buenas noches, Nox Game, perdón, también. Haremos sorteo esta noche también, ¿vale? Código a las 11 y a las 12. O sea, dentro de una hora y dentro de dos horas, pues un código de lo que sea. Serán de Teros o de Trono del Drain o de lo que toque, ¿vale? Eso ya no puedo prometer nada. Porque además ya, el problema es que casi todos habéis canjeado alguno de esos códigos de 6 sobres, entonces ya a mucha gente le va sobrando, ¿no? Hey, Serginho, que nos saluda desde Castelfa, desde Castelldefels. Un placer tenerte por aquí. Buenas noches, Leandro. Hombre, Víctor, ¿qué tal por aquí? Arrast, me alegro de verte. Curra, programa, teclea. Saludos, Silunui. Joder, qué complicado. Mira que era fácil de decir realmente, ¿no? Buenas noches, Levístico, ¿qué tal? Bienvenido. Y Magic Storm, buenas noches. Hombre, Víctor, has subido a platino, enhorabuena. Que ayer decías que no podías pasar de oro. Se te dije que eso era. Que podías perfectamente, era cuestión de tiempo, ¿no? Si además lo estuvimos hablando. Yo creo que va a ganar una Azorius. Yo creo que la Azorius es el mejor mazo del formato. Voy a intentar evitar jugar, aunque vamos a rankear, voy a intentar evitar los mazos de control, porque para un directo se hacen muy pesados, muy.
muy aburridos, muy lentos y no quiero que esto se convierta en un rollo. Hasta, pobre Víctor, está atascado 2 días en oro 1. Bueno, pero mira, ya lo has superado, ya no puedes bajar de platino, así que genial. También Víctor opina que Azorius y Monored son los top. Lo de Monored es absurdo, ¿eh? He estado, o sea, yo prácticamente nunca he jugado Monored. Los mazos del mundial no los voy a poner, ¿eh? O sea, no voy a poner los mazos del mundial debajo del vídeo porque están por todas partes. O sea, de hecho, he hecho hoy un vídeo en YouTube en el cual analizo los mazos del mundial y he puesto también un enlace en ese vídeo a los mazos y no voy a ponerlo más veces, está por todas partes. Neo dice que Azorius no lo considera el mejor mazo, pero realmente tiene pairings muy buenos. Es que eso también hay que tenerlo en cuenta. Es que la gente aquí no se ha dado cuenta, no se ha percatado de que esto solamente está formado por 16 jugadores, ¿vale? Entonces, claro, si tienes suerte, te vas a emparejar justo con los que este, o sea, si justo los mazos que hay en ese top 10, en esos 16 jugadores son mazos que le viene bien al tuyo, si juegas a Azorius, pues te viene de muerte, claro. Muy bien comentado, ¿no? Keimai dice, sin saber mucho sobre la historia de Magic, que le da la sensación de que en la historia los mazos más ganadores han sido los de control. No necesariamente. Yo diría que han sido más los de combo que cualquier otro. Pero vamos, también ha habido mazos agro. No sé, habría que analizarlo. Sería bonito, sería interesante analizar los Pro Tours de la historia, que ahora se llaman Mythic Championships. Todos los Mythic Championships de la historia y los Pro Tours de la historia. ¿Qué tipo de mazo los ha ganado? Antiguamente había Pro Tours que eran solo de limitado. Ni siquiera se jugaba construido en ellos. Así que habría que mirar solamente los de construido, claro. Buenas noches, Silfion, ¿qué tal? Bienvenido. Vale. Shinix pregunta que cuáles son los pairings malos para esta Azorius, los peores pairings. Es que por eso lo digo, es que esta Azorius, claro, es lo que ha dicho también Neo, que estos pairings le vienen bien. O sea, en este mundial va a haber Yund Sacrifice con un solo integrante, jugará Yund Sacrifice. Temur Reclamation, de la cual hay 4. Mono Roja, de la cual hay 4. Fuegos de la Invención, de la cual hay 4. Y luego están las Azorius de control, que hay 3. 3 Azorius de control. Claro, es que estos pairings son bastante buenos para ella, porque es que es buen mazo el Azorius de control. O sea, para mi gusto, estos son, efectivamente, como he dicho, ¿no? Es que son buenos pairings para las Azorius de control. A la Mono Roja la gana de base y luego de banquillo mucho más. Y a las demás, quizás una Fuegos de la Invención se la puede liar con Teferi. Es la única que lleva Teferis. Mucha gente ha destacado que no hay verde casi en el mundial. Pero claro, lo gigante es que son 16 jugadores. Ya digo, si hubiese 100 jugadores, ya veréis si había mazos verdes. Montones. Bueno, buenas noches a todos los que estáis entrando. Sí, la Yund es muy buena, tiene buenos pairings. Es que funciona. Tiene diferentes vertientes. Tienes que si el gato del horno, el diablo del caos, el propio Korbold que gana partidas. Mucha ventaja de cartas. Y ojo a las Temur Reclamation. Yo lo veo bastante igualado, sinceramente. He dicho que va a ganar la Azorius, pero no hay mazos que digas son mejores o peores. La verdad es que, a ver, son los mejores jugadores del mundo. ¿Qué han elegido? Han elegido los mazos que creen que pueden ganar. Aquí no ha venido nadie con un mazo de sátiros. O sea, el mazo de sátiros se lo han dejado en casa. O el mazo de elementales también se lo han dejado en casa. Aquí se han venido con los mazos buenos, ¿no? Como solemos decir. Sí, pues poca gente ha ganado 2 Pro Tours seguidos a la historia, en la historia de Magic. Si vuelve a ganar Canister sería un logro increíble. Bueno, aunque ha habido entre medias un Players Tour de esos, pero ya no es lo mismo como. Sería ganar prácticamente 2 Pro Tours seguidos, estos 2 Mythic Championships seguidos. Mythic Championship más mundial. 2 torneos de esta envergadura, 2 veces seguidas, muy poquita gente lo ha conseguido. Creo que Kay Boothe, John Finkel y poco más. Nailaiki dice que ¿por qué no 3 Filoascuas en la Yund? Pues no es tontería. Sergio ha ganado 2, ¿no? No me he enterado. ¿Qué Sergio? Ah, bueno, Javier Domínguez, es verdad. Javier Domínguez ganó 2 Mythic Championship seguidos. Podría ser, podría ser. Es que, claro, va todo tan rápido. Y yo tengo muy mala memoria para estas cosas. Yo ya tengo una edad que a mí se me olvidan las cosas, ¿no? Buenas noches, Later. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, venga, ya hay bastante gente en el directo. Vamos a ir comenzando. ¿Dónde estoy, por cierto? Estoy fatal. Si es que no empezó a rankear. Empecé a rankear antes de ayer. Si es que es un desastre, oro 1. Vamos a intentar llegar a platino esta noche. He jugado un poquitito. He jugado rankeando un poquitito hoy. Los vídeos que he grabado.
Y he subido ahora uno porque estaba en oro 2, en oro 3. Vamos a jugar, venga, vamos a comenzar. Vamos con la monorroja. Voy a jugarlo Best of One, que a mí mi raya Best of 3 lo hace muy pesado, muy lento todo, y creo que no es nada dinámico para un stream. Merichan, ¿no te quieres ir? ¿A qué te refieres? A ver, que te busque, que te lea más arriba, porque claro, dices una referencia. Ah, gana tribal de furros. Sí, nadie te ha pillado. Y nadie ha dicho ni pío. Yo lo he leído también y no he dicho nada. De joven, ya no me acuerdo. Como si me pasaba de joven también lo mismo de olvidarme de todo. Ah, sí, la verdad es que siempre he sido muy despistado. Vale, bien, yo creo que nos la podemos quedar. Hey, buenas, David CM, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hombre, y Kiko Genjo, no te he saludado. Te acabo de leer ahora mismo, buenas noches también. Sois comprensivos. Más os vale, porque si no, no vamos a ninguna parte en este canal. Vale, tenemos. Lo malo que tenemos aquí, hechizos muy caros, de coste 4 y 6. Pero bueno, el principio de la partida está bien. No, oh, es un mirror. Es chulísima la montaña esta, la Nyxland roja, ¿eh? Sale de mana choque. Me da miedo que va a hacer ahora mana choque otra vez o mana gigante aplastahuesos y me va a matar el evaporador, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Sí, nos ha faltado Talai, nos ha faltado aquí un montaña campeón ferviente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Buenas noches, Gladracer 95. Ah, eres yo el Godinez, vale. Perfecto, muchas gracias por el apoyo y por todo, y por estar por aquí. La Mingurred. Sí, gigante aplastahuesos, efectivamente. Bueno, muy buen robo este, muy buen robo. No tendría que haber jugado el escupe brasas por si le salía del top un choque o una criatura de coste 1. Me he equivocado. Ha salido una montaña, ¿vale? Así que ya no me siento tan mal por el fallo. Ey, Repenta, ¿qué tal? Siempre es el primero en comentar todos los vídeos, ¿eh? Que me fijo. Obviamente no bloqueamos, o sea, en este intercambio ya vamos las de ganar. Vamos a ver qué juega, si se ha quedado en dos tierras. Él ha hecho mulligan, por cierto. Ah, ilumina el escenario. Vale, montaña y el siguiente turno Anax, que va a ser un poco molesto. Vale, bueno, a ver si tiene un choque más. ¿Qué creéis? ¿Lo tendrá? Voy a atacar o jugamos el Torbran. Oh, es que el Torbran es mucho daño, hay que jugar el Torbran. Ya sé que pierdo el ladrón de los ricos, pero es que es lo que os digo, es que son 6 daños con el escupebrasas. Y además el siguiente turno nos facilita el filoasco a tener ya el Torbran. No quería hacer ladrón de los ricos, o sea, atacar. ¿Veis? Habría venido una evasora de la calle de hojalata con la cual no habría podido atacar ni nada, la habría jugado para nada. Habría sido perder el turno. Era lo correcto hacer esto. Y ahora estamos ya en victoria, claro. Él juega el Anax. Vale, vamos a ver si juega algo más. Hasta el mítico y más allá. Ya concedido y no sabe ni lo que le viene. Bueno, se lo imagina, ¿no? No tengo tiempo. No tengo tiempo de rankear todo lo que debería rankear para llegar a mítico. Son muchas horas. Y esas horas las estoy, ya sabéis, lo llevo diciendo ya un tiempo. Las suelo dedicar más a grabar, a crear contenido que a otra cosa. Hombre, Katsuhiro86, nuevo suscriptor, muchísimas gracias a través de Twitch Prime, bienvenido. Me alegro un montón vuestro apoyo, es espectacular, es tremendo. Ah, bueno, y ya lo llevo comentando ya un par de días, no hace falta que lo siga repitiendo. ¡Oh, montaña campeón ferviente hemos ganado! Doble filoasqua, que es una caca, pero bueno. Lo llevo comentando de varios días, pero ya sabéis que voy a retransmitir el mundial, pero solamente la final, solamente las finales, que son el domingo, ¿vale? Es que el mundial se disputa viernes, sábado, domingo, es un rollo. Paso de retransmitir 3 días, no soy un esclavo de Wizards, no voy a trabajar ahí gratis para Wizards. Lo haré el domingo con vosotros. Simplemente por la diversión. Así que nos vemos el domingo a partir de las 8 de la tarde, hora de España, que es cuando empieza el evento, a las 8 de la tarde. En directo en YouTube, lo voy a hacer en YouTube, ¿vale? No lo voy a hacer aquí en Twitch, lo voy a hacer en YouTube, porque en YouTube está mi comunidad y además he prometido que los directos entre semana son aquí en Twitch, ¿vale? De lunes a jueves, ya sabéis, a las 10 de la noche, todos los días. Pero he prometido a la comunidad de YouTube que les voy a dar el mejor contenido posible y los eventos grandes se los voy a dedicar a ellos. Vamos a atacar. Esto huele a muerte. Si hubiese jugado el Anax antes de atacar,
Él me habría matado directamente un campeón ferviente. Así que prefiero atacar primero. Vale, es posible, a ver, es posible que él haga ahora llanura clarín, ¿vale? Es muy posible que haga eso. Vale, pues ya ha perdido. Porque si jugamos el Anax, nos va a dejar dos tokens 1-1 en mesa. Aunque haga el clarín, quiero decir, en el peor de los casos, si hace el clarín. Y nosotros al siguiente turno haremos filo ascua y le quitaremos prácticamente las últimas vidas que le quedan. Y además, para el siguiente turno tenemos luego también un gigante aplastabuesos que son otros dos daños más, así que está más o menos hecho. ¡Ey! El Wolfen Nailaiki. ¡Ojo! El Wolfen me gusta mucho, ha salido hoy. Ah, pues ni siquiera tiene blanco. Lo he estado viendo. ¿Tendrá un counter que creéis? Yo creo que sí. Pero si tiene un counter se come 8 de daño, o sea que... El caso del Wolfen, el juego ese que es tipo Diablo 3, estuve todo el día de ayer buscando información, viendo vídeos, estudiándolo, analizándolo, y os digo... Da, vamos a jugar esto. Que tuve el botón de pagar ahora, o sea, entré en Steam, lo iba a comprar, son 30 euros, y me faltó esto para comprarlo, poquísimo. O sea, es decir, que estuve a puntito de comprarlo. Al final no lo compré. Me eché para atrás porque pensé, nah, si es que es un Diablo 3, es que es lo mismo, son 30 euros, me pareció un... ¡Hola! Nos hemos robado tres campeones fervientes, así cualquiera. Se equipa gratis. Vale, pues era una Temur Reclamation. Temur Reclamation en Best of One contra un metajuego plagado de monorrojas no parece una buena opción. El caso es que al final me he echado para atrás y no voy a jugar al Wolfen. Si es que no hago tiempo para jugar a Magic, al Legends of Runeterra y al Clash Royale. ¡Ey, Dou! Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Así que al final el Wolfen lo he dejado ahí aparcado. Me reservaré para cuando salga el Diablo 3. Tiene muy buena pinta. Para eso jugaría el Pacto Exile, efectivamente. Como me está preguntando Later, que si he jugado al Pacto Exile. Sí, he jugado bastante al Pacto Exile, pero hace años. Cuando salió, en los primeros meses, estuve jugando mucho. Ahora, o sea, antes de que fuese tan popular como ahora, ¿no? En las primeras épocas. Y, bueno, jugué bastante. E incluso un poquito de competitivo también jugué de Pacto Exile, que era lo bueno que tenía, ¿no? Que podías jugar competitivo y tal. Podría volver a tocar el... Yo creo que vamos a seguir con esto. Podría volver a tocar el Pacto Exile otra vez. Aunque sabéis lo que me está tentando mucho últimamente, sobre todo, bueno, hoy. Hoy, para mí últimamente es hoy. Me está tentando mucho, desde hoy, volver a jugar un poquito al League of Legends. Me está tentando, porque es un juego que me gusta mucho, es muy divertido. Y me está tentando bastante. A ver qué ha salido. Ha salido una tierra, ¿no? Tenemos un absorber de antes y la tierra. Pues supongo... Tenemos dos opciones, ¿vale? Jugar al gigante aplastahuesos como criatura, sin más. O jugar a perder la fuga. Creo que nos va a caer un removal. Una luz de destierro o algo por el estilo. Nada, vamos a jugar el vapor de la fuga. Es que el gigante aplastabuso son dos daños en sí mismos, más luego la criatura. Creo que no hay que desdeñar ese valor que tiene. A todo el mundo en el chat estaba diciendo el vaporador, el runaway stinking. Pero ojo, que mi decisión, o sea, mi duda tampoco era tan irracional, ¿no? Si robamos tierra y hacemos filo ascua estaría guay también. Incluso un Torrent podría estar guay. Aquí obviamente el problema es que lo siguiente que él va a jugar es un rasgar el cielo y nos va a matar todas las criaturas. Si jugamos Torbran... Si jugamos Torbran, ya digo, si es que viene el rasgar el cielo, por tanto lo inteligente es meter ya en mesa esa filo ascua.
Le hemos quitado un rasgo al cielo del top. Ay, si hay un Teferi. Lo de siempre. Siempre se me va la olla con lo del Teferi. Todas las partidas se me va la olla con el Teferi. Pues habría jugado el Torbran. No, tampoco habría jugado el Torbran. Vamos a pasar el turno. No, no, no he matado a Teferi porque no me importaba. Pero ahora me estoy dando cuenta de que sí habría estado bien matar a ese Teferi. Ay, no puedo jugar el Gigante Aplast. Maldita sea. Vale, me voy a centrar, ¿vale? Y encima él no tiene nada. Oh, Dios. No tiene nada. Ha jugado un Narset. Bah. Ah, Dios. ¿Por qué el Teferi? ¿Por qué a mí? ¿Qué cabeza tengo? Oh. Es increíble. Llevo un año comiéndome la habilidad estática del Teferi, olvidándose siempre. Un año entero. Es increíble. Es increíble. Pero así es la vida. Así es la vida. Le habríamos ganado ya este turno prácticamente. ¡Ey, Chunozor! Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ah, vamos a por sus vidas si fuera. Tiene un féretro de cristal con el cual nos va a matar, supongo, al escupebrasas. Supongo al escupebrasas. A ver si hace el rasgar el cielo, nos mata a las criaturas y bueno, perdemos. Bueno, partida perdida por mi fallo totalmente. Sí, la pasiva de Teferi es mi kriptonita absoluta. Es que se me olvida siempre, en todas las partidas. Es increíble. Es constante. Vale, otro Teferi. No, así, no le ha salido muy bien esa Narset. Neo dice patético. Si es que da igual. ¿Con qué queréis que le matemos? Si es que da igual. Si es que, por malo que sea, él va a tener un absorber posiblemente. Bueno, que lo gaste. Si lo gasta también pierde porque esto pega 33. Bueno, algo tiene, ¿vale? Porque no ha jugado el féretro de cristal. No, han quitado ya lo del el naufragio consumado, ¿verdad? Ah, lo juega a velocidad instantánea. No sé por qué no he caído en la cuenta de que podía hacer eso. Vamos a jugar esto. Claro, no sé por qué. O sea, claro, otra vez sabéis que se me ha vuelto a olvidar lo del Teferi, ¿vale? No habría hecho eso, obviamente. Habría atacado antes de jugar el bicho. Y dárselo, regalárselo, vamos, básicamente. Bueno, Víctor, gracias por haber estado por aquí. Kei, Kibo 333, nuevos seguidores, muchas gracias, bienvenido. Sabéis que al final lo triste. Lo triste es que lo mismo, hasta le ganamos la partida igualmente. No, ya no. Ya no ganamos esta partida. Vamos a jugar otra partida porque vaya desastre. Venga, va, voy a centrarme, ¿vale? Voy a jugar un poquito en serio. Vamos a empezar otra partida porque, madre mía, vaya desastre de partida. ¿Cómo la hemos liado? No, no voy a volver a fallar lo del Teferi nunca más. Tranquilos. Aún así, yo creo que si no hubiese fallado habríamos ganado la partida. Si no hubiese cometido esos fails, la partida estaba ganada. Lo que iba a decir es que aún así, el Azurus de control se supone que debería ganarnos. Se supone que es mejor contra. O sea, tiene un buen pairing con la mano roja, ¿no? Yo ya he dicho antes que creo que el mundial lo va a ganar Azurus de control, que de hecho es la que nos acaba de ganar ahora mismo. Bueno, vamos entrando poquito a poco en calor, ya digo, no pasa nada por fallar un poquito al principio. Azul blanca de control con tierras de ganar vidas. Qué raro, ¿no? Que lleve incluso esta tierra. Pero claro, con el plagado que está el metajuego de Mono Reds, es lógico. ¿Tiene un ladronzuelo atrevido o algo? ¿No? Parecía como que se le paraba la prioridad. Siguiente turno, si se gira para lo que sea, que no sea un Teferi. Es un Teferi. Vale. ¡Ey! Petardeo, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. Petardeo Ghost.
Sé que estoy tentado de pegarle a él. Y jugar a eliminar el escenario. Ya tendremos tiempo de matar al Teferi. Estoy en la misma situación de antes, lo sé. Pero estos dejan un montón de tokens. Hemos robado muchas tierras de maneras esta partida, ¿eh? Demasiadas tierras. Vale, si se gasta el turno entero en el Arconte, es la mejor noticia que hemos podido recibir en la historia. Podemos. Es que puedo jugar el Filoasco a pelo. O sea, puedo pagar 6 si quiero. 3 y 3, 6 y me sobrarían otros 2. Nada, vamos a ello. Pegamos, o sea, jugamos eso, pega bastante, 7, si jugamos otro más. Vamos a ver si se lo come o no se lo come. Es que si... Vale, se come 12 entonces, baja a 4. Si tiene la ira o tiene lo que sea, pues bueno, tampoco pasa nada. Él tiene que moverse, ¿vale? Porque un 6-4 daña dos veces, que crece. La ira le compra un turno, eso sí que es cierto. Vamos a ver qué hacer ahora. Elspeth vence la muerte. ¿A Filoasqua? Supongo que a Filoasqua. Tenemos que rogar algo para poder matar a este arconte o algo. Porque si no, estamos fuera. Y ataca. Ataca porque tiene vínculo vital, claro. Pero es peligroso ese ataque. Sí, como mínimo hay que jugar alguno de estos. Vale, lo malo es que así no somos letales, pero bueno. Más uno, más cero a nuestras criaturas. Le dejamos de nuevo en 3. Gana 2 vidas, sube a 5. Vuelve a tener el ataque del arconte. Bueno, vamos a ver. Segunda Elspeth, vence a la muerte. Ahora nos quita el Anax. Buah. Afortunadamente no va a recuperar nada. Bueno, sí, si deja morir al Arconte, sí. Nos sube la mano eso. Creo que hemos perdido esta partida, ¿eh? Mira que está 5 de vida, pero... No vamos a poder ya matarle. ¿Os imagináis que no tiene rasgar el cielo? Lo vimos, si no tiene rasgar el cielo, podríamos llegar a ganar esta partida. Vamos a ver. Además, en esta partida no hemos tenido opción, ¿eh? Aquí no ha habido ni fallo ni nada. Simplemente ha hecho un arconte en el cuarto, no hemos tenido nada para matarlo y nos va a ganar con él. Simplemente por esto. Vale, ahí viene la ira porque ataca con los dos. Sube a 13. Nosotros bajamos a 9, cuidado.
rasgar el cielo. Pues nada, empezamos de cero. Y con esto recupera de nuevo el arconte. Va, me parece a mí que esta partida está perdida. Mira, es un buen robo. De hecho, no se me ocurre un mejor robo que este. A ver qué le sale. A ver qué le sacamos del top, quiero decir. Pues no es que sea muy buena para en nuestro mazo, pero Anax es encantamiento. Bueno, lo sube a la mano con el Teferi, claro. En el fondo va a dar un poco igual, se lo estamos regalando realmente para que se lo suba con el Teferi a la mano. Vamos a ver si no se le ocurre hacer eso. Sí, no está mal, pero tiene el Teferi para subírselo a su propia mano, claro. No, no, no sirve para nada. Vale, se ha dado cuenta, fuera. Madre mía. Esta no ha sido culpa nuestra, al menos. Al menos hemos dicho... Podemos decir, nah, nos ha ganado porque nos ha ganado. Bueno, tampoco mi idea es jugar toda la noche a Monored, ¿eh? Solamente unas poquitas partidas, que Monored es un mazo bastante pesado, ¿no? Y jugar unas poquitas partidas va a ser más que suficiente. Vamos a jugar todo el rato contra azul blanca de control. Llevamos ya dos. Mira qué manita. No es la mano perfecta, pero desde luego está bien. Si no le hubiese atacado a Teferi, pues él tendría 20 vidas. Creo que tenía que atacar a Teferi. O sea, no atacar a Teferi. O sea, si no hubiésemos atacado a él, habría tenido 20 vidas, ya digo, en lugar de 8 o 5 que ha llegado a tener. Vamos a optimizar el uso del maná. Pues si en el tercer turno hace uno, ha perdido. Si hace un uno en su tercer turno, sí, gana tres vidas y tal, pero... Recuperación forestal. Ah, vale. Como no hemos visto el color rojo todavía, no nos lo hemos imaginado. Vamos a ver si no tiene un counter. Puede tener counter. Llevan... Esto sí que no me lo esperaba, mística crestada. Pues no vamos a atacar. Vamos a dejar vivo el Anax de momento. Temu Reclamation, o sea, recuperación forestal con mística crestada. Me esperaba quizás una intervención de tasa. Pero es Simic. A lo mejor no lleva rojo. Podría ser que no llevase rojo. Sería muy extraño. Emboscador. ¿Qué hacemos? Pues solo se me ocurre dejar morir al escupe brasas. ¿Qué le vamos a hacer? Y si tiene otro counter, concedo. A ver cómo bloquea. Vale. Si tiene counter, hemos perdido. Venga ya. Madre mía. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué partida más rara contra un mazo más raro? Sí, efectivamente, Makarm, una Simic Flash con recuperación como la tuya, sí. Qué cosa más rara, qué extraño. Qué extraño, además que esté rankeando, porque es un mazo ahí un poco casual, ¿no? Vamos a quedárnosla. Más costes altos no, espero que no nos salgan muchos más costes altos. Vale. Me estaba temiendo que hiciese campeón-campeón o algo por el estilo, pero afortunadamente no ha ocurrido eso. Ahora es muy posible que él juegue un Anax. Me va a fastidiar bastante, porque va, al haber salido él va siempre un paso por delante todo el rato. ¿Choque? ¿No?
Vale, no me lo voy a jugar con el evaporador. Creo que vamos a jugar Anax. También por el uso eficiente del mana. Y si robamos tierra, pues Filoascua. Vamos a ver si él hace Filoascua. Lo que pasa es que vamos nosotros un turno por detrás de él. Eso es lo malo. Si hace Filoascua, vamos por detrás. Hey, Sergio Fernández, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Torbran, tampoco está nada mal. Bueno, pues nos comemos tres. Ah, nos ha faltado la tierra. La tierra que él sí tiene, nosotros no la hemos encontrado. Creo que hemos perdido también esta partida. Madre mía, ya empezamos con las rachas absurdas. No podemos atacar. Ya empezamos con las rachas que es imposible ganar nuestra partida. Madre mía. Hey, buenas noches, Forestal Plus. Bienvenido. Vale, nos mata el evaporador, vale. Ponemos un tokencito 1-1, juega el gigante, bueno. Madre mía. Bueno, hacemos ahí el intercambio. Y nos comemos 6. Vamos a hacer ese bloqueo. Seguimos sin encontrar la tierra. Nos quedan 8 de vida. A él le quedan chorrocientos de vida. Y otra partida que hemos perdido, me parece a mí. Podemos atacar. Vamos a ver si decide bloquear de alguna manera. Por lo que sea, se vuelve loquísimo. Ni bloquea porque nos pega y nos mata. Madre mía. Bueno. Creo que juego la versión de Mono Red de Eddie Lofman. No la de Seth Manfield, sino la otra. Hay dos versiones de Monred que se están jugando en el Mundial. Una la que juegan Seth Manfield y Andrea Mengucci, y la otra la que juegan, creo que es Eddie, se llama Eddie, Eddie Lofman puede ser. Lofman y el otro. No me acuerdo quiénes eran, lo estoy comprobando justo ahora mismo, entrando en el evento y mirándolo. Son con la mono roja. Eli Lofman. He dicho Eddie cuando es Eli. Vale, el problema en el cual nos estamos encontrando ahora es que si el oponente sale siempre de montaña campeón ferviente, sale él, y nosotros no salimos, el mirror lo tenemos bastante complicado. Me gusta más la versión de Eli Lofman con los 4 filo ascuas y el enfurecer. Y la versión de Seth Manfield y Andrea Mengucci no lleva enfurecer y lleva solo 3 filo ascuas. Me gusta más esta versión. Madre mía. ¿Es cosa mía o es que... pues de verdad mala suerte o que hago algo mal? O sea, no entiendo, o sea... es que son mirror, realmente las partes tendrían que ser exactamente iguales. O sea, quiero decir, equitativas, quiero decir, unas veces gano, otras veces pierdo. Más o menos todo justo y tal, unas veces le sale mejor a él, otras veces le sale mejor a mí. Pero no, no sale mejor nunca a nosotros. Es que justo está viendo todo el rato las cartas que nos eliminan, que nos bloquean, que nos limitan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué bloqueadores estandear primero? Venga ya, es como en plan tomadura de pelo, ¿no? No, no quería jugar ese, quería jugar el evaporador. Va. Forestal Plus dice que es la hora mala para rankear. Será para mí, porque para mis rivales no, que me ganan todas. Para mis rivales es la mejor hora. Quería haber jugado el evaporador y he miscliqueado. He querido lanzar el evaporador y he lanzado el ladrón. Y no sale otro. Lo que no sé es por qué. Bueno, él no ha atacado. La verdad es que él podría haber atacado. Vale, pues ya ataca con todo, Filoascua y nos gana. Ya está, ya ataca con todo, nos gana y fuera. Vamos a bloquear ahí. Vamos a bloquear. Ya está. Lo demás me lo como. Ah, pues no hay Filoascua. Qué raro. Tendría que haber bloqueado, de hecho, al campeón ferviente, no al que deja un token.
Se ha robado los cuatro. Justo cuando yo me he robado todos los bichos pequeños. Tiene 7 atacantes. Nosotros tenemos 5 bloqueadores, o sea que no hemos perdido. Todavía. Vale, y ataca con todo a lo loco. Vamos a bloquear ahí, vamos a bloquear ahí. Vamos a bloquear. Habrá que bloquear a Anax o algo, ¿no? Habrá que bloquear aquí. Al menos hacemos intercambio y... Y yo creo que ya el último bloqueo da igual porque creo que... Creo que perdemos porque tendrá una chispa, un choque o lo que sea. ¡Ay, Leoli! 1, 2, 3, 4, no lo sigo. Muchas gracias, bienvenido. Tendrá un choque o un gigante aplastahuesos y perdemos. Supongo. Ambos ponemos algunos tokens. Su última carta no es una chispa. O sea, es decir, seguimos vivos. Vale, atacamos con esos cuatro. Él tiene 6 atacantes. Podemos jugar 2 bloqueadores. Nos pasan 2 y perdemos. Nah, no podemos hacer nada. Ponemos 2 bloqueadores, pero no son suficientes. Tiene 6 atacantes. No podemos sacar maná de aquí y jugar otro bloqueador más. Es cierto, no perdemos todavía. Paramos. Te digo, es cuestión de tiempo que robe una chispita o lo que sea, ¿no? Nos quedamos a 1. Y vuelve a atacar con todo. 1. A ver, bloqueamos ahí. 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 Y ahí. Vale. Nos quedamos a 1. Sigue sin tener Filoasqua ni Chispa. Es súper raro que no nos haya ganado todavía. Ni Enfurecer, ni nada. Es imposible que ganemos esta partida. Esto es lo bueno que es amasar, o sea, es enrolar. ¿Le ganamos si atacamos con todo? Si jugamos escupe brasas y atacamos con todo... Pegaríamos 5 y 5... No, no le matamos, no le matamos. Espérate. Esto pegaría 10. Tenemos que dejar un bloqueador, por lo menos. Pero esto pegaría 4 y 1, 5. Pegaría 10. Y 4, 14 y 6, 20. Podría bloquear a este. Y se quedarían 17. Si bloquea uno de estos, 10, 14, 18. Creo que hemos ganado. ¿Es posible que hayamos ganado? La gente es subnormal. O sea, nos había ganado hace un rato y no ha querido tirar el choque solamente para llegar a este punto. Anda que vaya tela. Solamente lo ha hecho por fastidiar. Ah, está esperando. Seguro que tiene el choque hace rato. Ay, Dios. Bueno. Pues nada. Yo normalmente cuando juego Rankeds gano algunas. Incluso subo hasta mítico a veces o a rangos altos. Diamante 1 los dos últimos meses. Pero luego me pongo en directo. Y es que de verdad, qué mala suerte. Es que en directo no gano una nunca. O sea... Bueno, nosotros pegamos de 2. Él pega... no va a pegar, claro. Es que... Hemos hecho mulligan. Salíamos nosotros, la verdad. Que eso es una gran ventaja. Pero el oponente ha hecho montaña, campeón, frente y ya está. Ya no podemos jugar más. De hecho, no puedo atacar ni con el vaporador. Porque si tiene cualquier truco, nos mata el vaporador. ¡Ey, buenas, David Pireto! ¿Qué tal? Bienvenido. Ya no sé qué jugar, si es que voy con la sensación interna de que juego lo que juego voy a perder. Tengo ese mal rollo en el cuerpo. Como que parece que veis, como que
juegue lo que juegue, o sea, sea la partida que sea, como que el oponente siempre tiene exacta la respuesta a cada carta que yo juego. Además del mulligan y eso, ¿no? Bueno, aquí hacemos más daño que él. Algo es algo. Ya está, esta partida está perdida. Él tiene 5 cartas en mano y un gigante y nosotros tenemos nada. 2-1-1. Os digo, la página web que recomendaba española, ¿cuál de ellas? Porque yo recomiendo, he recomendado dos estos últimos días. Una se llama... Una de las páginas que he recomendado se llama caminantesdemagic.com, que la dejo ahí en el chat para que la tengáis. Y la otra que recomendaba, que es tipo para mazos, es como EtherHub, pero en español, se llama mtgarenatop.com. Os dejo las dos en el chat para que podáis ir. Muchas gracias, Borja Jiménez. Ha hecho ahí un clip con lo de la gente subnormal. Ha estado feo, no tenía yo por qué decir algo así, ¿eh? La verdad es que yo no suelo decir esas cosas. Ha estado feo por mi parte. Aquí el problema es que no podemos hacer Filoasqua de una forma solvente. Es decir, podríamos atacar con las dos, ponerle Filoasqua al evaporador, que sería 3-3 Double Strike. Y él no tiene ningún bloqueo bueno. Bueno, sí, si bloquea con los dos... No, no tiene ningún bloqueo bueno. Pero pierdo el escupebrasas. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque la partida está perdida. Así que vamos a hacer esta jugada. Sé que no es buena. Sé que no es la mejor jugada de la historia, pero es la que tenemos. Así que la vamos a hacer. Estaba todavía dudando si salvará a escupebrasas, pero no. Vale, es la que tenemos. Si robamos otra chispita o algo más o lo que sea, entre el más uno más cero de esto, incluso una tierra me vale, porque le damos más uno más cero y jugamos el choque y esto pegaría bastante, ¿no? Así que podría ser. Vale, que juegue esto me mosquea, porque también tiene el gigante, así que viene algo más detrás de esto, lógicamente. ¿Qué es lo que viene? No lo sabemos todavía. Otro choque, sí, cualquier chispa nos viene bien. Y digo, incluso una tierra, a lo mejor para darnos la victoria con este evaporador, nos podría valer. Ahora aquí nos mete de 5, nos baja 14, pero viene nuestro ataque. Así que... A lo mejor podríamos llegar a ganar una partida. ¿Cuántas pérdidas seguidas llevo? 5 o 6 con la mano roja. Puede tener una chispa de hacer 3 daños, ¿eh? Puede que la lleve y nos mata el evaporador. Vale, no la tiene. Bien, 2 chispas, ¿veis? Lo que os decía, que esto está guay. A ver, si saco maná... Si hago... Vamos a hacer choque al cabrero de Fronteroca, que es el que más pega. Eso seguro. Esto es 4-4. Si saco maná, juego 2 hechizos... Nada, atacamos y ya está. Vale, le hacemos mucho daño. Y la pregunta es... ¿sacamos maná, hacemos gigante aplastahuesos y lo jugamos? Creo que es una jugada... Ah, si tiene 2 contadores, no he dicho nada. ¡Ey, Saoko Beats, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Que no tiene 3 contadores, como es 4-4, pues ya sabéis lo típico, ¿no? ¿Cómo que ganaba? ¿Qué decís? ¿Cómo que hacía 14? ¿Con qué hacía 14? ¿Qué decís?
Hey, Greg Tony, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Cómo que había ganado? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Dónde habéis el letal aquí? Si le quedaban 6 bits, sí. Estáis de broma, ¿no? ¿Cómo iba a hacer 14? Explicadme eso. Pisotón al rival. Bueno, es que estáis creyendo demasiado en el chat y no me da tiempo a leer nada. Ah, vale. Vale. Ya lo veo. Todo el rato estaba pensando que al ser un 4-4 ya tenía los tres contadores más 1 más 1, pero no, tenía dos. Ya entiendo lo que queréis decir. O sea que tranquilos, que tampoco pasa nada, que la partida está ganada igualmente. Que la cuestión es que, claro, he visto que el vaporador era 4-4 todo el rato, pensaba que tenía los tres contadores y que no podía crecer más. Vale, tranquilos, tampoco os pongáis tan nerviosos, que no es el fin del mundo. Que por fallar una jugada no pasa nada. Es lo que digo, que no me había dado cuenta de que no tenía tres contadores. Por eso no he jugado al gigante, porque pensaba que ya estaba al máximo. Hey, Keimai, pues cuando quieras jugamos al LOL haciendo dúo. Tengo que arrancar de nuevo la cuenta del LOL. Mañana voy a mirar un poquito cómo tengo mi cuenta del LOL. Y os digo mi cuenta o lo que sea, el nombre de la cuenta, y ya agregaré gente y haré un club o algo así también. Así que yo os iré informando, tranquilos. Una victoria. Estoy súper contento. Hacía mucho tiempo que no tenía esa sensación de victoria. Y la verdad es que tenemos buena mano ahora. El enfurecer no tiene mucha sinergia con Torbran. Preferiría un choque, obviamente, antes que un enfurecer ahora mismo con el Torbran, quiero decir. Bueno, si él no va jugando nada, vamos a ver. Vale, chachi. Pues si juega de primer turno gato y de segundo turno nada, la partida se le pone muy mal. Bueno, vamos con esto. Los drenar vida siempre son buenos de esos gatos. Perdemos el escupebrasas, pero bueno. Le quitamos otro bloqueador más. Se ha quedado atascado en dos tierras, además. O sea que seguramente esta partida ya esté ganada, ¿no? Le quedan solamente 9. Nah, se ha quedado atascado. Bueno. Cierro la racha buena. O sea, no me merecí la victoria anterior. Y la obtuvimos. No me la merecí porque no me di cuenta del letal. Y esta tampoco nos la hemos merecido porque el oponente se ha quedado atascado en dos tierras. Menos mal que me queréis un montón. Menos mal que me queréis un montón, porque si no, no entendería el apoyo. Me deberíais estar tirando piedras y ladrillos por los fails, por los fallos. Sí, Lefuan. Hey, buenas noches, Lefuan. No te he saludado, ¿no? Te acabo de leer la primera vez. Estoy creando clubs por todos lados últimamente. Bueno, por todos lados. He creado un clan de Clash Royale y estoy pensando hacer un club de League of Legends. Y diréis, eso huele a eSports. ¿Por qué no? A lo mejor es que estoy ya un poco mayor y ya no juego bien, ya no estoy para andar jugando a estas cosas. Pero lo que sí puedo hacer es gestionar equipos deportivos o algo. Entonces, no es que diga que lo vaya a hacer, ¿vale? Si queréis ver un poquito de información respecto a eso, hoy mismo he subido un vídeo a mi canal secundario, lo tenéis debajo del vídeo, el canal de Legends of Runeterra, he subido un vídeo hablando de esos temas. Entonces podéis echar un ojillo a eso. No quiero decir que vaya a hacer un equipo de eSports ni nada por el estilo, pero he pensado que, bueno, para expandir un poco más la marca de Magic Blog y tal, pues bueno, que cuesta hacerse un pequeño clan de Clash Royale, que por cierto, tiene ya 30 o 40 personas el clan, y hacer un clan o un club de League of Legends, que se llaman clubs en League of Legends. Entonces estoy pensando un poco eso, hacer un par de cositas. Y si lo hubiese en Magic Arena, pues también lo habría en Magic Arena. Un equipo de eSports. Es muchísima gestión, muchísimo trabajo, no es una cosa que puedas hacer de un día para otro.
y que lleva muchísimo tiempo de gestión y eso, pero lo voy a crear y vamos a ver cómo evoluciona y cómo Nagato está en el clan. Si ya te he visto que estás ahí con 5.400 copas o por ahí, ¿no? Como lo ha hecho esto antes de que ataquemos, no sé muy bien el por qué. Obviamente lo matamos en respuesta. Tendríamos que haberlo matado quizás con el gigante aplastahuesos. Pero así dejamos dos manas enderezados para usar el ladrón de los ricos. ¿Ha salido? Un Torbran. Vale, no lo vamos a jugar este turno. Pasamos turno. Esta partida no está ganada ni mucho menos por este tipo de cosas. Me voy a dejar el gigante aplastahuesos. Tirárselo a su cabeza no tiene mucho sentido. Ahora sí. Voy a tirárselo a su cabeza y vamos a hacer eliminar el escenario. Espero que salga una tierra, por lo menos. Venga ya. Qué mala suerte. Y encima costes altos los dos que han salido con ese eliminar el escenario. Bueno, si robamos tierra ahora tampoco estaría mal. Con una tierra nos podríamos ir apañando. Venga ya. ¿Y no nos sale la tierra? Pues tenemos que jugar esto. Hemos perdido ese Torbran. Vale, él tiene 5 tierras, 2 cartas en mano, Anax, Castillo de Monte Ascua y posiblemente Filo Ascua. Ya ataca. Es bastante claro, ¿no? Voy a hacer ese doble bloque a ver qué pasa. ¿Vale? A ver a quién equipa. Lógicamente Anax, que pega de 34. Le matamos el vaporeador. Bueno. Es que no podemos hacer nada contra esto ya, ¿no? Nah, fija qué mano, va. Bueno, no hemos podido hacer nada en esta partida. Hola, Lefuan pregunta que si hay eSports de Clash Royale. Claro que sí, y mover una pasta increíble. Es uno de los juegos competitivos más importantes del mundo. No como el League of Legends, pero vamos, poco por detrás. O sea, desde los más top, de los 3 o 4 más top, el competitivo de League of Legends, de Clash Royale. Ahí hay equipos competitivos y todo. Ah, vale, Grace Seven pregunta que qué posición juego en el LoL. Es que no estoy leyendo muchos de los comentarios porque me estaba intentando concentrar, a ver si dejo de meter la pata. Y en League of Legends suelo jugar jungla, suelo jugar tanques jungla. Generalmente tipo Shyvana o Ekarim o Malphite, me gusta mucho en la jungla también, es divertido. Vale, a ver. De verdad, lo que estaba diciendo antes. Mira, Prick, ¿es la primera vez que hacemos montaña campeón ferviente? No, yo creo que hemos hecho antes una vez. Pero lo hacemos poco en comparación con las veces que nos lo hacen a nosotros. Uf, Alexura, estos mirrors están siendo un infierno. Todo el rato mirrors, todo el rato. Y siempre montaña campeón ferviente. Voy a jugar el campeón de el ladrón de los ricos. Porque el siguiente turno con las tierras enderezadas se la podemos... Ha salido montaña. Se la podemos liar. Eso, Nagato, tienes 5.400 copas en el Clash Royale, que está guay. Mira, vaya pedazo de mirror total, ¿no? Pero él nos roba y nosotros sí. Vamos a ver qué sale de su top. Qué pena no haberlo tenido antes, claro. Pues esta partida huele a victoria. Como el napalm por la mañana. Hey, New Age, buenas noches, ¿qué tal? Te acabo de ver, te acabo de saludar. Vale, este es el problema, ¿no? O sea, un Anax siempre es un problema en estas situaciones. Tiene 4 cartas en mano, nosotros tenemos 3, tenemos un gigante.
Voy a atacar sin más. Y a ver qué hace él, ¿vale? ¿Me va a bloquear con el Anax al ladrón de los ricos? Sí. Pero yo creo que se lo vamos a matar ese Anax. Y vamos a jugar su ladrón de los ricos. Venga, va. Duele un poco, porque te está haciendo aquí un 2x1. Hacemos intercambios, le jugamos su propio ladrón de los ricos, tenemos dos gigantes exiliados y dos buenas cartas en mano. Vamos a ver, no está ganado porque si hace Thorbrand ahora, por ejemplo, otro ladrón de los ricos. Están de rebajas los ladrones de los ricos. Vamos a hacer aquí el bloqueo fácil y si tiene un truco y nos mata el ladrón de los ricos, pues no pasa nada. Vale, enfurecer. Vamos a atacar. Vale, la duda es: ¿Anax más escupebrasas o vaporador? Yo creo que el Anax siempre es mejor. Va, el vaporador lo vamos a dejar para más adelante. Es que el Anax, al pegar de 4, además, bloquea siempre con más seguridad. Sabes que vas a dejar tokens en mesa, pase lo que pase. Puede tener un filo ascua. Bueno, nosotros no hemos robado el filo ascua en esta partida, se está notando, ¿eh? Porque podríamos haber ganado la partida en algún momento ya de estos y no hemos tenido esa suerte, ¿no? Qué bonito es hacerse top decks con el mazo del rival totalmente. Puede que tenga filo ascua, ¿verdad? Nos metería de 6 y unos 7 y nosotros a la vuelta no le matamos realmente. Aún así, vamos a hacer este bloqueo. Vamos a ver cómo juega su filo ascua. Lo que decía es que él ha robado filo ascua, nosotros no. ¿Por qué ha hecho tanto daño? Y 1, 2, 2, 4. Ah, bueno, por el dañar primero. Claro, sí, no, no, no he dicho nada, no he dicho nada. Estaba pensando bien esta jugada. Vamos a atacar. Atacamos con todo, somos letales. 9, no, 2, 4, 6 y 2, 8. Ah, no, no somos letales. Vale, nos viene bien ese bloqueo, porque así vamos a dar más 1, más 0 a todas las criaturas. Él nos pega. No nos mata, quiero decir, básicamente. Tiene que pagar 3 para equipar. Salvo que haya. Si se ha topdeckado justo un choque, sí nos gana, ¿vale? Un choque o un gigante aplastahuesos. Porque nos deja 2. No me digas que te ha robado el choque. ¿Se ha topdeckado justo el choque? No, vale. Y tampoco lo ha topdeckado ahora. Uf. Uf, me preocupa un montón, ¿eh? Ah, pero puede enderezar al ladrón de los ricos con el reclamar al primogénito si es listo. Sí, es listo, sí. Buen top deck. Ah, ya sí le hemos ganado. Porque le damos más 1, más 0 a todos. Uf, qué suerte, ¿eh? Ha estado muy tensa, ¿eh? He estado muy preocupado por el momento. Hey, buenas, sabio errante, ¿qué tal? Bienvenido. Vamos a quitar ya la mano roja, ¿vale? Ya hemos jugado bastante mono red. Vamos a cambiar de mazo. No nos ha ido muy bien. Al principio empecé un poco oxidado la noche. Ya hemos probado el primer mazo de los mundiales. Vamos con los fuegos de la invención. Empecé un poco oxidado la noche. Sí, es cierto que cometí ahí un fallo gordo contra un Teferi y su habilidad estática, que se me olvidó completamente. Pero luego a partir de ahí, bueno, a partir de ahí ya la mono red se comporta como tiene que comportarse, que es jugar fácil, ¿no? ¿Se oye muy bajita la música o es cosa mía? Venga ya. Triple fuego de mi invención. Esta nos la tendremos que quedar. Tenemos los tres colores. Manipulación de biblioteca y removal. Otra mono red todo el rato, ¿eh? Vale, buen robo. Ese robo está guay.
Me voy a quedar esta tierra. Tenemos clarines, tenemos gigantes, tenemos luego ya Caballero de la Tempestad. Estamos bien. El sorteo, ya son las 11, joder, qué rápido ha pasado el sorteo, qué rápido ha pasado la hora, y eso que ha sido todo el rato perder. Alteo tiene mucha razón, la habilidad de Tamillo, es que todo el mundo se olvida de la habilidad de Tamillo. A ver, quizás lo más inteligente sea no pagar vidas ahora, jugar esa tierra girada, darle pie a que juegue otra criatura más y ya luego ya sí, el clarín. Y en el cuarto turno, reflejo de posibilidad más gigante. Bueno, ya nos ha bajado a 14. El problema siempre son los Anax. Es que haces clarín a un Anax y te deja dos tokens, uno a uno, que te siguen pegando. Hey, buenas noches, Ruli. Bienvenido, ¿qué tal? No ha querido jugar nada. Oye, pues nosotros tampoco estamos por la labor de jugar nada, ¿eh? Aprovechamos, jugamos tierra girada y pasamos turno. Si él no ha querido jugar nada porque sabe que lo que viene un clarín. Ahora, cuando declare fase ataque, se lo matamos, ¿vale? Con el gigante aplastahuesos. No hace falta que nos sigamos comiendo daño. Puede que tenga el enfurecer más 3 más 2 si nos la ha liado, ahora que lo pienso. Vale. Es importante matar sus bichos en tu turno para que no te haga enfurecer. Me ha hecho enfurecer bastante. A jugar al gigante, que es un buen bloqueo. Y con esto vamos a pillar el tercer mana rojo porque tenemos tres azules. Por tanto, podemos jugar el Caballero de la Tempestad. Este bloqueo es fácil. Y si juega más criaturas, pues clarín. Pero lo bueno es que el siguiente turno. ¡Oh! Tiene Filoascua. Claro, tiene 5 de mana. Es que no he contado con la posibilidad de una Filoascua. Madre mía, nos deja 5. Y es claro, hemos perdido entonces. Hagamos lo que hagamos. Hemos perdido. Bueno, podemos robarnos un Teferi. O no. Ya os digo, yo creo que Jeskai es una perita en dulce para las manos rojas. O sea, Javier Domínguez lo tiene muy difícil para ganar este mundial. Es que las manos rojas salen muy rápido y no te da tiempo a ganarlas. ¡Ey, sorteo! Cierto, 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 cierto. Cancelo, cancelo. Vamos a por el sorteo. Sí, de todas maneras, ya lo han reconocido. Lo he dicho algunas veces que Mark Rosewater, que es el director el jefe de diseño de Magic, ya ha dicho en varias ocasiones que no están nada contentos con el tema de las habilidades estáticas de los Planeswalkers. No porque no sea una buena mecánica, es una buena mecánica, pero no están contentos porque resulta que los jugadores son un poco monger, como yo, y se les olvida mucho. Y dicen, no, pero es que está escrito, es que está escrito, es que no leéis las cartas. Es cierto, pero la mayor parte de la gente juega para divertirse y, no le, y se le olvida. Y entonces hace frustrante el juego, ¿no? Y a veces los juegos demasiado complejos que generan situaciones que provocan el error del jugador, ¿vale? Del jugador normal. Porque le pasa a muchos jugadores. A lo mejor a un Mega Pro, pues no le pasa. Si soy Super Mega Pro, no se os olvida nunca la habilidad estática de Teferi, ¿no? Pero para el jugador medio, para el jugador casual, o para el jugador normal, le va a pasar a veces que se le va a olvidar la habilidad estática. Es otra cosa más a tener en cuenta, ¿no? Y hace que el juego sea peor. Y han dicho que fue un error y que seguramente no vuelva a ocurrir lo de las habilidades estáticas de los Planeswalkers porque no ha funcionado bien en el sentido de diversión para los jugadores. Sí, estamos con sorteo, que no he dicho nada. Ahí está, que no lo he puesto, se me ha ido la olla. He puesto el tema del sorteo y no he dicho nada. Mira, a Edo sí dice que le gustan los Planeswalkers y sus cosas. Yo habría dicho los Planeswalkers y sus movidas. Sorteo, sorteo, sorteo. Voy a coger agua. Voy a pillar agua.
Yo no estoy hecho para el streaming. No estoy hecho para el streaming porque yo cada una hora me tengo que levantar a beber agua, a hacer pis. O sea, yo no estoy para hacer 8 horas de stream como la gente joven. Por eso me gusta mucho más YouTube. Porque YouTube grabas un vídeo de media hora, estás media hora y ya te puedes levantar, estiras las piernas, das un paseo, lees el periódico, miras la obra. Y eso haciendo streaming en directo en Twitch no se puede hacer. Por eso yo digo siempre que soy mucho más de YouTube que de Twitch. Y es cierto, Alteo, dice, la habilidad de Nisa no se olvida nunca. Es cierto, ¿eh? La habilidad de Nisa no se olvida nunca porque tiene un efecto permanente. Es un efecto permanente, quiere decir que es constante, que sabes que tiene el doble de maná de lo que parece. Como que siempre lo tienes en cuenta porque es algo que sí que afecta instantáneamente al juego todo el rato y en cada instante, ¿no? En cambio, del Teferi generalmente no afecta, salvo en situaciones concretas que es en las que dices, ahí va la habilidad del Teferi, o lo digo yo al menos. Bueno, venga. ¿Cuántos estamos, por cierto, en el directo? 130 y alguno por ahí, ¿no? 130. Según Twitch pone 90, pero según el OBS me dice 130. Vale, elegibles 69. Ahora mismo lo estáis viendo, ¿no? Ah, 130 me dice Twitch, ahora sí. Ah, por cierto, ya, antes de hacer el sorteo, ¿vale? Un minuto. Este domingo, vuelvo a recordarlo, en directo, retransmito el Mundial, ¿vale? A las 8 de la tarde, hora de España, o sea, UTC más 1, las finales, ¿vale? Hasta que acaben, que sí, acabará a las 4 de la madrugada o 5 de la madrugada horario de España, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo digo porque mucha gente, hay como stream oficial, ¿no? Es que lo he visto por ahí en Twitter o tal, hay varios canales que van a hacer stream oficial y stream cooficial, ¿no? Y hay varios, y a mí no me han dado ningún tipo, yo no sé cómo se solicita eso, yo no me he enterado de eso, del stream oficial o el stream cooficial del Mundial, así que no sé nada, a mí no me lo han dado. Espero que la gente venga a verme, porque si al final se va todo el mundo a los streams oficiales y me dejáis a mí tirado, me voy a sentir muy triste. Venga, va, sorteo. 5, 4, 3, 2, 1, le va a tocar a Neo. No, lo siento, Neo. Agarrapata 1SW. Pues enhorabuena, Agarrapata. Me lo apunto. Y cuando acabe el directo, ¿vale? Dentro de 2 horas, te mando el código. Porque ahora voy a estar muy liado aquí manqueando. Digo, perdón, rankeando. Que es lo que mejor se me da en la vida. Rankear. A ver, dejadme un segundillo que coloque las ventanas. He descubierto una cosa mágica. Que no sé cómo se llama. Sí, se llaman Twitch Deckers o algo así, o Twitch Decks. Que es una especie de... Luego busco uno y os lo enseño. Es una especie de cajita pequeñita que la colocas aquí en el escritorio y vas pulsando un botón y simplemente te va cambiando directamente las escenas a pantalla. Tal es como una especie de control de realización de una televisión o algo por el estilo. Venga, juguemos. Y estoy ya mirando a ver cuánto valen los Twitch Deckers esos. Y no valen mucho. Bueno, no valen mucho, es como todo. Es otro gasto más, pero bueno, es una inversión en el canal. Todo el dinero que voy sacando del canal, ya sabéis que intento más o menos reinvertirlo. Ya sea en el canal, o en el Five Guys, o en el Pollo Popeye. Así que hay que financiar eso, de alguna manera. Bueno, venga, seguimos con Stream Deck. Vale, gracias, Carlos. Algo... Es que lo he descubierto hoy. ¿Y sabéis por qué lo he descubierto? Lo he descubierto porque lo ha puesto este tío que le cae mal a todo el mundo. Ya crea contenido de videojuegos y en Twitch, en YouTube. No me acuerdo cómo se llama. Me he dejado un solo clarín. Me estoy arrepintiendo de haber tirado el otro clarín hacia abajo, ¿eh? Ya me estoy arrepintiendo. Aquí el gran problema es que sale él. No, Sassel no. El Millor tampoco. Sassel no crea contenido de videojuegos. Sassel crea salseo. Salseol. Bueno, vamos a perder aquí muchas vidas. A ver, tenemos dos opciones. Podemos hacer Teferi y subírselo de la mano. No es mala jugada. Compramos un poquito más de tiempo. Vamos a ver qué ocurre con eso. No me acuerdo cómo se llama. El tío este que hace unos meses
le mandaron unas una los genios de Magic España, de quien lleve lo de Magic España, les mandó unas cartas de Magic para que las abriese en directo y tal, y él no sabía ni lo que eran, las abrió y dijo, pues mira, pues es un no sé qué, un no sé cuánto, las abrió y las tiró ahí a la basura o lo que hiciese, y ya está. No me suena ese tal Magic Loteca, dice Neo. Lucho dice que un Steam Deck vale en Argentina $250. Yo es que el Caranchoa, el Magiquero, no, no. Wow, uno que es muy, muy gordo, o sea, no es un cualquiera. Es que esto es absurdo. ¿De qué me sirve esto? Bueno, no tenemos otra opción, así que. Fijaos la que me ha liado. Venga, Willy Rex, no. Uno de los PewDiePie tampoco, porque no es español. Uno que cae muy mal a la gente. Es que la Yeskai no puede ganar a Monored. No sale, no sale en, ni en ese hub ni en el otro hub. El Rubius tampoco. El Rubius. Ah, bueno, no. Es que claro, vosotros os vais a esos, ¿no? Yo me refiero. Joder, ¿cómo se llama este tío? ¿Qué es que le cae mal a todo el mundo? El Rubius no le cae mal a nadie, o a casi nadie. Lo voy a buscar yo. Lo busco. Un tío al que le acaban de hacer un teclado, un chino. No puedes ganar con Fuegos de la Invención a Monored. Esto de mazo es un error. Si lo va a jugar Javier Domínguez, no va a poder ganar. Es un tío que, bueno, juega un poco League of Legends, juega cosas variadas y que tiene, pues, 1 millón o 2 millones de suscriptores, algo por el estilo. Lo estoy buscando en YouTube a ver si encuentro el nombre y os lo digo, porque mira que soy malo, ¿eh? Y me extraña que vosotros no lo digáis. Porque si fuese alguien gordo, grande de verdad, tipo el Rubius o tipo Wismichu, pues sí me acordaría. Yo hablo de alguien un poquito más pequeño, pero que tampoco hace nada, igual que esos. No lo encuentro. Bueno. Alex el Capo, eso, gracias. Magic Storm acertó, me refería a ese. Me refería a Alex el Capo, efectivamente. Joder, si he dicho un tío que le cae mal a todo el mundo, pues Alex el Capo, ¿no? Magic Storm dice que Alex el Capo es Dios. No es Dios para todo el mundo. ¿Y a qué venía todo esto, Alex el Capo? ¿Por qué está hablando de Alex el Capo? Ya no me acuerdo, ya se me había olvidado. Bosque que se ha buscado con un pasaje de leyenda. Ya tenemos los fuegos de la invención. Voy a pagar. No voy a pagar 2 vidas, que sería tontería, ¿no? Pero voy a jugar el reflejo de posibilidad un poco a ciegas. Vamos a jugar tierra girada, ¿vale? Es que no sabemos a qué nos enfrentamos. No sé a qué venía todo esto, no sé qué quería deciros. Vale, pues eso. Alex el Capo recibió unas cartas de Magic y las. No es que las tiras a la basura. Esperamos. Prácticamente. Ojo, nos ha dejado vivo los fuegos de la invención. Es una Golgari o algo raro. O sea que tiene otro. Tiene un segundo de esos. Tiene otro más. Así que no voy a jugar el reflejo de posibilidad ahora. Me voy a esperar a ver si me los quita. ¿Sabe que tenemos el gigante aplastahuesos? Pues en respuesta le matamos la gansa y así no perdemos al gigante. Y tenemos un cuarto turno muy bueno, con fuegos de la invención más gigante aplastahuesos. Lo que está claro es que este mazo va bien, como estamos viendo, contra mazos normales. Pero contra monoreds lo tiene muy mal y hay 4 monoreds. Soy Dory, la de Buscando a Nemo, ¿cierto? Voy a tirar esto. No, vamos a hacer primero el templo. Adivinamos. A ver qué hay arriba. Y lo quitamos de en medio. Es justo lo que quería robar. Así que hacemos reflejo de posibilidad. Aquí le metemos un porrazo bien gordo, me han dicho. Dos clarines se van para abajo. Nos descartamos dos tierras. Ojo, poca broma. Dos tierras que van fuera, mira, un surcador de sueños y otros fuegos de invención. Casi lo voy a continuar antes de dopar.
está prácticamente muerto, ¿no? Porque tenemos dos tierras en el cementerio. Le hemos dejado a 5. Es una June Sacrifice. Es como la del Mundial, ¿no? La del Mundial lleva de base remordimiento angustioso. Puede ser, sí, ¿no? Es que no he mirado. ¡Ey, buenas noches, Wircho! ¿Qué tal? Bienvenido. Y si alguien ha entrado, ha saludado y yo no le he saludado, lo siento. Es que a veces el chat pues va avanzando, yo me distraigo con la partida. Cosas que tiene esto, ¿no? Que uno se distrae con las partidas. Jeskai contra Azorius lo tiene muy mal, pero siempre tienes el Teferi, que nos acaba de dar la partida, por cierto. No es que tuviésemos la partida muy difícil tampoco, la verdad, pero ya con el Teferi ha sido automático. Vamos a hacer un par de partidas más con esta Jeskai, a ver si me gustaría por lo menos ganar una vez a Mono Red con Jeskai, estaría bien. Para ver si es posible, ¿no? Ay, ¿cómo era? Estoy pensando. Bueno, me pregunta por aquí que si sé qué pasó con Magic Jada. Creo que ha dejado Magic, pero yo es que nunca le he llegado a conocer ni nada. Y como él hacía un contenido de Modern o de tal, pues tampoco teníamos... No coincidíamos ni siquiera en el contenido que creábamos. Lo que hacía era comentar partidas, ¿no? Básicamente de Modern o algo así, ¿no? Entonces tampoco... Yo es que no le conozco, no sé mucho. Esta mano yo creo que es un mulligan. Y esta mano está bastante, bastante mejor. Esta mano lo tiene todo, de hecho. Esto para abajo, que no sabemos a qué nos enfrentamos. Y buscamos únicamente tierras. Tierras es lo único que necesitamos. O azul blanca de control. Vamos a ver si realmente nos parte la cara. Que yo creo que sí. Tierras. Mira, son unas poquillas tierras, ¿eh? ¿Creéis que necesitaremos tantas tierras? Voy a hacer... Esto no tiene mucho sentido, así. No sé cómo hacerlo. Mira, vamos a hacerlo así. Voy a dar por hecho que es una Azorius de control, ¿vale? Aún no estamos seguros de que esto sea una Azorius de control. ¡Ey, Pedro Suárez, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Vamos a jugar esta tierra azul-blanca el primer turno. Y el segundo turno hacemos el Templo del Triunfo. Y así buscamos un poquito mejor, ¿no? ¡Ey, gracias, Alexula, por esos ánimos contra las monored! A ver si nos salen muchas. Pues mira, es una Bant. Bant es posible que sea mejor pairing. Creo que vamos a tirar la esfinge para abajo. Tenemos ya una en mano. Vamos a hacer cuarto turno fuegos más esfinge. Yo creo que nos gana también esta, ¿eh? Porque se acelera, ¿vale? Se acelera. Ahora juega un uro, lo que sea. Y te hace agente de la traición, te roba tus pinos y te gana. Ahí está, ¿veis? El uro y nos juega un agente de la traición de quinto o de sexto turno. O la Nisa el siguiente turno. Y estamos fuera si nos juega una Nisa el siguiente turno. Estamos fuerísimas si juega una Nisa ya. Y es posible que la juegue. Y Raimax, su nuevo seguidor, también. Muchas gracias, bienvenido. A ver, la cuestión es que un canal de YouTube de Magic, en el cual subes cómo funcionaba Magic Jada, creo que subía un vídeo a la semana o algo por el estilo. Algo de ese orden, ¿no? Pues no da dinero. Le daba mucho trabajo porque se lo curraba muchísimo, hacía unos vídeos súper buenos, muy currados, como digo, pero dinero no le da. Entonces, claro, eso a largo plazo, pues te acabas quemando y no sé más, o sea, solamente sé eso, os puedo decir. No, porque... Me tiran esto a la cabeza. Pues quizás la esfinge de las predicciones no sea mala idea. ¿Qué queremos? ¿El tercer azul o el tercer rojo? Creo que el tercer rojo, ¿verdad? Vamos a pillar el tercer rojo, que son mejores. Tenemos dos caballeros de dama en mano. Vamos a intentar ir por los aires. Tiene en el cementerio dos cartas además de uro, así que aún le queda. Pero ya veis, ahora hace agente de la traición y fuera, si es que estamos fuera. ¿Ah, sí? ¿En serio, Neo? ¿Hacía todo eso el de Magic Jada? Era, vale, hacía, dices, 2-3 vídeos por semana y directos jugando a Magic Arena. Ah, no sabía ni que hacía directos jugando a Magic Arena. ¡Hala! Un Kenrith. Problemas. Vamos a ver si robamos tierra. Si robamos tierra, hacemos fuegos de la invención más. Ahí está.
vamos a atacar primero. No creo que tenga nada, ¿vale? Con esas dos tierras, pero podría tener un ladronzor atrevido, yo qué sé. Y si quiere gastarse el brontodón en estos fuegos, pues adelante, bien por él. A mí lo que me preocupa es si este clarín va a servir para algo o va a servir para nada. Es que estoy por descartármelo. Creo que nos lo vamos a descartar. Lo bueno es que si gasta el brontodón en matar los fuegos... Contador más uno, por cierto. Ojo con eso. Hay que darme el clarín, que no hace nada. Y otra tierra más. Bueno. Tiene que romper estos fuegos de la invención. Y si no los rompe... Bueno, si los rompe tampoco pasa nada, porque podemos jugarlo a pelo. El problema son los contadores más uno que pone con este Kenrith. Claro, que lleva verde, no es lo habitual. O no estoy habituado a verlo, quiero decir. Que era muy poco constante, entonces decía Neo, ¿no? Que ese era el problema de Magic Jaida. El caso es que al final le supone mucho trabajo. Ya no está metido en el juego o lo que sea, ¿vale? Digo hipotéticamente, que yo no estoy en su vida ni sé nada de su vida. Pero me pongo en el peor de los casos. ¡Hala! Regreso doble. Ah, bueno, no está mal, ¿vale? Con Uros y toda esa pesca. Mucha ventaja de cartas. Y tiene en el cementerio tres cartas además de los Uros. Espera, ya me están liando. Ya me han puesto esto en medio y ahora iba a dar a listo. No quiero más tierras. Quiero chicha. ¿Podríamos ganar esta partida? Si juego... Es que si jugamos el Teferi es mejor opción. Bueno, la tierra la jugamos seguro. Vale. Entonces, si jugamos esto... Si hacemos Teferi... Podemos hacer también gigante aplastahuesos y bloquear al Brontodón... Está todo girado, le queda una tierra enderezada. Vamos a hacer Teferi, venga va, ¿por qué no? Se lo subimos a la mano. Más que nada para tener un ataque muy fuerte este turno. 6 y 4, 10, le dejamos a 9. Y jugamos el gigante aplasta huesos. Que nos protege al Teferi. Vamos a ver qué es lo que tiene él, porque con toda esa cantidad de mana que tiene, puede hacer doble hechizo y todavía ganarnos. Pero ojo, tenemos una segunda esfinge a la cual podemos dar prisa, tenemos mana para ello, y matarle con prisa con las dos esfinges, porque es posible que no tenga bloqueadores para las voladoras. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué? ¡Qué mazo más raro! Aún así creo que ganamos. Creo que ganamos. Si es que es eso lo que estaba comentando también de Magic Jaida. Que dedicaba mucho tiempo a la edición, hacía unas ediciones de lujo. Entonces lo que os decía, si jugamos la esfinge, ya nos da igual. Si jugamos la esfinge, le damos prisa a todo y le ganamos. Más uno, más cero y prisa a todo, atacamos con todo y game over. Creo, ¿no? No he echado cuentas, pero... Ah, no, tiene tres bloqueadores, no he dicho nada. No muere, pero ¿cuántas tierras tenemos nosotros en el cementerio? Oh, solo una. Pero muere el siguiente turno. Mueren todas sus criaturas. Y las nuestras también. Excepto una y el Teferi, ¿vale? Lo cual nos deja una posición en mesa muy buena. Él va a jugar Uros. Eso es el problema también. Ah, se queda tres. Pero tenemos otro caballero de la llama. Y la esfinge, la propia esfinge. Campo de lotos, ¿vale? Una carta en mano. Dos Uros, pero solo puedo jugar uno. Vamos a ver, puede que esté ganada. Entonces claro, él dedicaba muchísimo tiempo a esa edición. Hacía una edición muy buena, se le ocurraba mucho en ese sentido. Entonces claro, si a lo mejor ha perdido pasión por el juego, lo digo, ya digo, sin saber. O a lo mejor, aunque le siga gustando el juego, la cantidad de tiempo que le tiene que dedicar, pues no le compensa, ¿no? Económicamente hablando. Pero vamos, obviamente, a hacerlo de dar prisa. Ya sé que no hacía falta que me descartase eso, que eso era bueno. Le dejamos a uno, ojo, ¿eh? Ah, no, porque tiene que bloquear aquí. Tiene que bloquear al 7-5 y como tenemos tierras en el cementerio, se muere. Una tierra en el cementerio teníamos. Vale, ese era el ataque bueno.
La partida ha estado muy tensa. El mazo del oponente era muy extraño, pero era buen mazo. Bueno, hemos ganado algunas partiditas. Si os fijáis, con el mazo de Fuegos de la Invención, hemos ganado todas las partidas, todas, excepto a Monored. Con Monored creo que hemos perdido las dos o tres primeras. A partir de ahí nos han empezado a salir June Sacrifice. O la June Sacrifice nos ganó. Hubo una June Sacrifice que nos ganó, puede ser, ¿no? Pero en general hemos ganado las partidas contra los mazos que no son Monored en general. Y hemos perdido contra Monoreds. Venga, vamos a probar la Yund. La Yund de Gogowski. A ver si lo he dicho bien. En media horita hacemos otro sorteo, ¿vale? Neo dice que todo lo que ganaba lo reinvertía en el canal. Sí, claro. Pues un poco. Yo no reinvierto todo. Pero vamos, una buena parte sí que va al canal. Y en su caso, como ganaría menos, pues lo que ganase lo reinvertía y ya está. Ten en cuenta una cosa respecto al tema este de los canales y eso. La cantidad de contenido que genero genera más dinero, lógicamente, porque dedico más horas de trabajo. Bueno, seguramente le dedique menos horas de trabajo que el de Magic Jade. Lo que pasa es que como todas esas horas de trabajo, vamos a ver qué tiene en mano. Antes de jugar rastro de migajas ni nada. Le voy a empezar quitando los fuegos, yo creo. Y con el hada que haga lo que quiera. Digo, seguramente dedicase más tiempo que yo, porque yo al fin y al cabo ya digo, yo soy una persona muy cutre, o sea, ya sabéis lo que hago. Yo lo que hago es grabo, subo, punto, media hora de trabajo. En cambio, él se pondría horas y horas a editar y eso, claro, requiere mucho tiempo. Sabemos lo que tiene, solo tierras, unos fuegos de la invención, o sea, un cariño ensordecedor. Y un hada. O sea, nada de lo que tiene realmente ahora mismo nos afecta. Así que voy a jugar simplemente tierra girada. Y vamos a esperar un poquito más a ver qué juega. A ver si en el cuarto turno nos hace fuegos. Porque se los top dequea. Carlos Silver pregunta que cuánto dinero genero con YouTube y con Twitch. Sí, me atrevo a decirlo, si me da igual, pues son más o menos Twitch. Twitch genera mucho menos que YouTube, si lo gestionas bien. Twitch genera 200 euros y YouTube 300, más o menos algo así. No me da ningún tipo de problema de decíroslo porque no tengo nada que esconder. Pero claro, es lo que decía antes, la cantidad de horas que dedico, no me compensa. Realmente ganaría más trabajando ese tiempo. Necesitamos un segundo verde. Bueno, sí, lo vamos a buscar igualmente. Es más o menos algo así lo que genera. Que es una cosa que no es que sea pública, pero realmente hay páginas web que hacen estimaciones. Si sabes leer las estimaciones de lo que genera un canal de YouTube, más o menos, te puedes hacer una idea. Eso va en función de las visitas que recibes. O sea, en función de la publicidad que ven las visitas que recibes. Cuanto más contenido creas, más visitas recibes, más publicidad ven, más dinero ganas. Pero ya os digo que no es baladí la cantidad de horas que le dedico. No sé si merece la pena tanto trabajo. Pero bueno, es lo que hay. Voy a hacerlo ahora esto, ¿eh? Me ha girado los dos verdes. Pues supongo que el Brontodon está guay. Estamos jugando contra una Sky. Así que buen robo ese Brontodon. Debería un día mostraros los canales a los que sigo de YouTube. Pero un día tendría que hacerlo eso. Muchos, muchos, muchos canales de YouTube. Pues sigo uno o dos de Clash Royale, uno o dos de League of Legends. Siempre de League of Legends, de Clash Royale, son permanentes en mi timeline de YouTube desde hace años. Sigo, por ejemplo, gente que se dedica al SEO, es decir, al tema del posicionamiento web, del análisis de webs, de métricas de YouTube, de lo que sea. Sigo a Romuald Fons, que a lo mejor a alguien le suena, ¿no? Sigo. Me gusta ver a este, ¿cómo se llama? El de Mundo Desconocido. Me gusta, porque me río, me lo paso bien. Vamos a buscar un pantano para poder activar el castillo de Nimbo Oscuro solventemente y seguir jugando hechizos. Este es muy buen robo. Bueno, sabemos que tiene un clarín, entonces no quiero jugar el Diablo del Caos ahora.
Bueno, jugamos el Brontodon porque se salva del Clarín. Y no vamos a jugar el Diablo del Caos. Vamos a ver si acaba jugando ese Clarín de alguna manera, o el trapera o lo que sea, ¿no? Sí, Neo, sí, quiero dedicar horas en vosotros, sí. Es que a lo mejor voy un poquito por detrás. No, vamos bien. ¿Va a hacer doble Clarín? Podría ser. Joder, dedico muchísimas horas. Las 3 horas de Twitch. Bueno, es que claro, sumad. Se rinde. Las horas que le dedico a Twitch son 3 fijas, ¿vale? Todos los días. Y luego las que le dedico a YouTube para que haya vídeo diario, doble vídeo diario. Y luego, además de todo eso, sabéis que leo todos los comentarios de todos los vídeos, todos los correos que recibo con lo del mazo del suscriptor, las miniaturas de los vídeos, gestión del contenido del canal. Al final estoy en un punto en el que es prácticamente un trabajo a tiempo completo, lo que hago en Magic. No digo 8 horas diarias, pero 5, 6, 7 horas diarias, sí. Esta mano es muy... Meh. No tenemos verde, además. Vamos a hacer un mulligan aquí a esto, que tenía costes muy altos. Pua, esta es casi peor, pero me la voy a quedar. Vamos a tirar el Brontodon. No podemos jugar ninguna de las... O sea, bueno, no sé. Los Brontodones no podemos, que no tenemos doble verde. Montaña, campeón ferviente. Well played. Voy a jugar Tierra Negra. Eso, Neo dice que por eso me paga, porque le dedico muchas horas. Muchas gracias, Neo, por todo lo que haces. Ya no solamente por lo que pagas, que lo haces. No lo pido. Muchísimas gracias por ello. JL está loco. Ah, vale, sí, lo de JL, lo de Mundo Desconocido que he dicho. ¿Qué me ha hecho? Triple campeón ferviente. Yo Mundo Desconocido lo veo literalmente por los loles. O sea, no es que me crean nada de lo que cuenta en Mundo Desconocido, pero es que me hace mucha gracia. Está todo pagado, dice, media jornada, 500 euros, no está mal. Bueno, sí, pero sin ningún tipo de derecho laboral, ni vacaciones, ni bajas de ningún tipo laborales, nada. O sea, está muy mal. En Madrid, con 500... En Madrid capital, en el centro de Madrid, con 500 euros no te da para vivir. Bueno, ni en Madrid ni en ningún sitio. Para vivir como un señor mayor, quiero decir. Es, entre comillas, simplemente es un pequeño aguinaldo, una propina. Así que es una cosa que es, ya digo, casi testimonial. Hemos perdido ya. Juego el Diablo del Caos. Vamos a bloquear. Y cuando haga cualquier truco, sacrificaremos el Diablo del Caos para matar a todos los bichos. Sí, claro. Berrigat pregunta que si estoy dado de alta como autónomo. Sí. Además, vale, es que eso es otra, claro. Decir, ah, 500 euros. No, no. De autónomo pago 300 euros al mes. 200, no sé cuántos son, 270 de autónomos. Y se queda un 15% de Hacienda. Nada, no me hagáis pensar, no me hagáis pensar. Te quitan primero el 15% y luego otros 300 euros. Realmente casi pagas por trabajar siendo autónomo, salvo que ya ganes mucho, claro. Sí, no, yo no lo entiendo. No entiendo lo de la tasa autónoma. Es una auténtica estafa, un auténtico robo. Dos y dos, cuatro y uno, cinco. Es que esta partida está perdida. Choque, gigante aplastahuesos, estamos fuera. Choque. No le dejo ni tirarlo. Entonces, claro, un autónomo tipo de esos que ganan 500, 800, claro, es que es lo que he dicho antes, con 500 euros no te da para vivir, ni con 1000 en Madrid. Y que ya digo, que además yo tengo mi trabajo, que yo soy profesor universitario, que para mí es una cosa secundaria, esto es un pasatiempo, es un hobby. Y además que ya digo, casi todo al final acaba reinvertido aquí, pero que... ¿Qué estaba diciendo? Se me va un montón la olla últimamente. Hoy es que llevo una paliza de trabajo, me he levantado temprano, he estado todo el día grabando vídeos porque tenía el día disponible, he ido a correr, he corrido 18 kilómetros, me he hecho casi casi media maratón y estoy reventadísimo, se me está yendo la olla. Entonces, lo que estaba diciendo, ¿no? Lo de que
que un autónomo de esos que ganan 600, 800, 1000 euros están trabajando gratis, gratis, porque el Estado les quita todo. De hecho, el magiquero cuando empezó con este tema estaba todo el día quejando de eso porque descubrió cómo funcionaba el mundo. Ese día lo descubrió, el pobre. Rojo, negro, casi seguro que es un mazo agresivo. Voy a ahorrarme las vidas porque jugar un gato ahora tampoco va a cambiar nada. Y el ganso tampoco va a cambiar nada. Se me ha olvidado sacrificar la tierra. Google Player. Se me ha ido la olla. Me he distraído hablando de mil cosas que no tenía que hablar ahora. Vamos a hacer maná ganso y pasamos otra vez el turno. Venga, me intento centrar. Pues intento correr en asfalto, pero no me importa correr por tierra. De hecho, Perserón está preguntando justo eso, ¿no? Sí, a Andorra me tendré que ir algún día. No, pero es que Andorra pilla, hace mucho frío en Andorra. Corro por asfalto, pero hoy de los 18 kilómetros, a lo mejor 12, los echo por tierra. Porque he ido corriendo por toda la casa de campo, la he rodeado entero. Ya digo, me estoy empezando a preparar la maratón ya en serio. Y ya tengo que estar corriendo medias maratones. Si no hubiese cometido el fallo de no sacrificar la tierra antes, lo voy a pagar ahora, ese fallo. Aunque la idea es hacer gato horno. Voy a pagar dos vidas. O sea, voy a pagar vida o no, no hace falta tampoco. Vale, está controlado, ¿no? Porque con el familiar del caldero... Hombre, si hace Filoascua, pues hemos perdido, ¿no? Con Filoascua estamos perdidos, pero bueno. Corro mucho y yo creo que lo que corro es suficiente para quemar lo del Popeyes y lo del Five Guys y todo eso, que es todo el día, ¿no? Sí, Wesker, a mí la azul blanca de control me gusta mucho, pero la gente ya verás cómo se ponen. Eso es lo que estaba diciendo al final, Dabombiche. Es que no tiene sentido que si tú eres un autónomo que gana 500 euros, pagues 300 de autónomo. Y si ganas 5.000, pagas 300 de autónomo. No tiene sentido. Deberían pagar todos lo mismo, ¿no? Pues no. O sea, no deberían pagar todos lo mismo, quiero decir. Deberían pagar un porcentaje, ¿no? La cuota de seguridad social es a los 300 euros fijos. Es que esos 300 euros fijos lo que hacen es destruir la economía. Porque ¿qué hace la gente? Dicen, ah, ¿me vas a robar el dinero cuando yo gano muy poco? No pago nada y punto. Y es lo que hace la gente. Se va de negro, lo cobran en negro y ya está. Porque es básicamente robar. Ojo, que ahora cuando hagamos Diablo del Caos, con doble horno y gato... Si, bueno, a ver, si él tiene Filoascua hemos perdido, ¿no? Pero aquí puede cambiar bastante la cosa. ¡No! ¿Por qué? ¡Qué mala suerte! Que con el Diablo del Caos ya ganábamos. Mira, Bernardisco paga 380 al mes de seguridad social, pero eso es porque tú pagas más porque quieres. Porque tienes más derechos luego, ¿no? Pero sí, lo que quiero decir es que lo que genera es economía sumergida, efectivamente. O sea, intentan robar más dinero a la gente del que puede pagar. ¿Y qué hace la gente? Pues no paga nada y punto. En otros países los autónomos no pagan nada. O pagan 50 euros o algo así. Es cosa de España. En España... Y pensad una cosa, además, que los autónomos son uno de los motores económicos del país más importantes porque son trabajadores que no le exigen nada a la empresa de derechos. No tienen bajas, no tienen vacaciones, no tienen derechos laborales. Entonces son los trabajadores baratos, sin derechos, y encima les saquean el dinero, ¿no? Eso, Bernardisco lo ha explicado mucho mejor. Está en la segunda base de cotización, que son 380. La más baja es 270. Muchas gracias, muy bien dicho. Muy bien explicado. Mejor esta tierra girada. Podríamos haber jugado el pasaje de leyenda, pero me lo guardo por si robamos un Diablo del Caos. No me fijé antes que se descartó con el Regisaurio. Ah, se rescató posiblemente el lanzanegra ejemplar, ¿no? Esto es, que haga montaña Filoascua y es game over. O sea que tampoco... Vale, se ha descartado otro regisaurio.
Le quedan menos vidas a él que a nosotros. Es verdad, Repenta, tienes razón. El único canal de Magic donde no se habla de Magic, se habla de gestión tributaria, de autónomos, de derechos laborales y cosas de ese estilo. Vamos a dejar que ataque y en el paso de ataque devolvemos el familiar del caldero. Efectivamente, mira, Zaez Raín dice que en México se paga un 16% de cualquier ingreso, pero no hay una cuota fija. Las cuotas fijas son lo más injusto que hay, porque no es lo mismo que alguien pague algo fijo, 100, si es rico que si es pobre, ¿no? Imaginad que todos pagásemos fijo en todo. ¿Qué haría, por ejemplo, un deportista de élite de estos que cobran millones y millones? Pues si tuviese que pagar 300 euros de autónomos Cristiano Ronaldo o Messi o alguno de estos, que pues les vendría genial, ¿no? A ellos les viene genial pagar 300 euros, pero a la gente que gana poco, pues no. Entonces, los impuestos fijos, todo lo que sea un impuesto fijo o algo por el estilo, siempre es lo peor que puede existir en una economía al nivel de injusticia, ¿no? Sí, efectivamente, Bernardisco. Hay meses que yo no gano nada y que tengo que seguir pagando impuestos igualmente. Pago mis 300 euros de seguridad social igualmente ese mes. Porque los profes, de universidad, hay meses que no trabajamos porque no podemos, porque no hay clases. Entonces no puedes trabajar porque no hay clases, sencillamente. No es un capricho. Vale. Si hace Filosco hemos perdido. Voy a jugar de todas maneras este pasaje de Allenda. Rojo, rojo, negro, negro, verde. Vamos a buscar un verde más por tener dos verdes. Aunque es mejor el negro en este mazo, sinceramente. Y vamos a sacrificar el token de comida. Pasamos turno. Vale. Yo creo que nos va a tener que ganar. Él nos tiene que ganar. Porque con todo lo que ha robado extra con la cruzada Puño Tormenta, va a haber encontrado ya un filo ascua. Y es que es hacer filo ascua y ganar. No tenemos nada contra un filo ascua. Y pegaría 16 con filo ascua. Bueno, bloquearíamos, pero vamos, sería pan para hoy, hambre para mañana, como se suele decir, ¿no? A ver si el coletas lo arregla, dice Bernardisco. Está complicado, ¿eh? Hemos perdido, ¿vale? O sea, aquí ya es evidente que este ataque indica que tiene ya el filo ascua en mano. Este mazo a mí no me gusta, sinceramente. Vamos a hacer el bloqueo más inteligente, que sería este por si no tuviese filo ascua. Porque si la tiene, no podemos hacer nada. Así que listos. Estamos apañados. Samu dice arriba el comunismo. Sí, claro, yo nunca se me ha pasado por la cabeza contratar a nadie. Porque es peor todavía, sobre todo siendo autónomo. Sí, es verdad, es eso, otra cosa, no me recordéis todo lo que me gasto. Masacre Scream me dice, bueno, al menos el dinerillo te da para gastártelo en gemas. Es cierto, porque cada colección que sale o cada movida que sale, yo ahí voy y la compro. Muy largo el tocho que está poniendo David y no me lo voy a leer. Habla del 16% que cobran en México por todos los productos y servicios que consumas. En España, hasta hace muy poquito, había un impuesto cuando tú compras cosas del 16%. El IVA del 16% se llamaba el impuesto sobre el valor añadido. Pero lo subieron al 18% y como les parecía poco, lo subieron al 21%. Eso en 2 o 3 años pasó del 16 al 18 y luego al 21%. Al menos aquí en la península. Porque no sé si lo sabéis, que en Canarias, en Ceuta y en Melilla no pagan IVA. Tienen otro impuesto distinto, que se llama IGIC. El IGIC, el IGIC es en Canarias, creo, ¿no? El impuesto de Canarias, que no es IVA, se llama IGIC. Y el de Ceuta y Melilla se llama IPSI, si no recuerdo mal. ¿Hay alguien aquí de Canarias o de Ceuta y Melilla que nos lo pueda confirmar?
Vamos a apagar aquí dos vidillas. Vamos a meter un gato en mesa. No. Bueno, podríamos haber jugado al Brontodón para romper ese horno, pero yo creo que tampoco hay tanta prisa. Mira, a Twiler dice que sí, que en Canarias es el IGIC y es del 7%. Qué suerte tenéis los canarios, ¿eh? Lefuan dice que Keynes era liberal. Era lo contrario de liberal. Pero no significa que sea malo necesariamente, claro. El ser lo contrario. Ni una cosa ni la otra. Ya hemos perdido. Nos ha hecho Corvul de tercer turno. No me está gustando este mazo. Mira que es un mirror. Pero como a nosotros no sale tan bien, ya no me gusta. Mira, Alex Caballas de Ceuta. Y sí, nos confirma que se paga el Ipsi. Claro, de algo me tiene que servir haber estudiado tantos años. Aunque sea de poco. Bueno, ahora que lo pienso, el lado bueno es que, claro, con el Corvul tiene que sacrificar permanentes, si no le quedan muchos. Voy a jugar el tercer gato. ¿Por qué? Porque puedo. Y el siguiente turno hacemos Brontodon y le rompemos el horno. Tendríamos que haberle roto el horno, de hecho. Buenas noches, Clancer. Acabas de llegar ahora. Oh. Bueno, en 10 minutos. Bueno, yo creo que después de esta partida hacemos el segundo sorteo. Que ya va siendo hora. Que si no, luego me meto en otra partida y se me va la hora. Aquí lo malo es que he jugado los gatos un poco a lo tonto. Y ahora lo estamos pagando, claro. Por este diablo del caos. Vamos a buscar un mana negro. ¡Ay, Dios! Teníamos que buscar... Podría haber jugado al bosque. No me he dado cuenta. Bueno, y cuando sacrifique el Brontodon nos hace otro daño más. Los tres gatos ahí, a la basura. Podemos chumbloquear al... Ah, es que este mazo lleva removal. Es que no me miro el listado, la verdad. Góngora dice que no le gusta ningún mazo del mundial. No, hoy lo que voy a hacer es un repaso a los mazos del mundial. Hemos jugado ya algunos de ellos. Vamos a hacer ahora el sorteo, ¿vale? El segundo sorteo. Y después del segundo sorteo probamos otro de los mazos del mundial. Son 5 arquetipos nada más, o sea que no tardaremos mucho. Va, venga, sí. Da. Es que nos ha hecho Corvul de tercero. Es que es muy duro. Y no hemos robado ningún removal. No conseguimos subir a platino, ¿eh? Mira que había dicho que sí que vamos a subir a platino y no hay manera. Venga, sorteito, sorteito. Que es lo importante. Así que todo el mundo en el chat, escribiendo la palabra sorteo. Os muestro la pantalla para que lo veáis. Ahí está. Y hacemos lo de siempre. Sorteito de unos sobrecitos de ya veremos de qué. Porque van a ser sorpresa. Porque no sé exactamente de qué tengo. Y así mientras tanto me levanto y relleno mi botellita de agua. Y todos contentos. Escribid sorteo en el chat y entráis en el sorteo de un código para Magic Arena de 6 sobres de una colección reciente. Trono del Drain, Teros, a lo mejor... Lealtad de Ravnica, Grada Chispa, no lo puedo asegurar porque tengo varios sorteos, o sea, varios códigos que me han mandado y tendría que mirarlos, no puedo afirmarlo, así que bueno, como es gratis, pues voy a pillarme un poco de agua.
Bueno, estamos de vuelta, 80.000 personas elegibles, creo que somos 100, la culpa siempre es del jungler, efectivamente, siempre es del jungla. Ey, ¿queréis que juguemos al League of Legends? Yo tengo muchas ganas, no, pero lo voy a hacer bien, ¿vale? Sé que hay mucha gente fan del League of Legends y me gustaría algún día hacer un directo jugando League of Legends y hacemos dos equipos de 5 y jugamos entre nosotros, podría estar guay, podría quedar muy, muy bien eso, ¿no? Hacer un par de equipos de 5 y rankear unos con... bueno, rankear no, pero sí jugar unos contra otros. Vale, estamos 160 personas en directo. Muchas gracias a todos. Es espectacular el apoyo que recibo con lo manco que soy. Muchas gracias a todos por el apoyo, por las suscripciones, por ver los vídeos, etcétera, etcétera. Y venga, va, vamos a hacer ya el sorteo. 85 personas elegibles. No, Heroes of the Storm no voy a jugar, es que es muy malo. Es muy malo. Está bien para unas partidillas, pero no da para mucho. Al Minecraft. Al Minecraft también me vicié bastante el año pasado. Venga. 5, 4... 3, 2, 1, redoble de tambor. Prrr. David CM, enhorabuena, ya te tocó el otro día, ¿no? Mira que tienes una probabilidad, es del 1% la probabilidad, ya no sé si te ha tocado. Pues enhorabuena para David CM, luego te paso... Sí, ya te tocó, ¿verdad? Esto está trucado o algo. Luego te paso el código, ¿vale? Dame un ratillo y te lo paso. Y vamos a seguir jugando. Vamos a cambiar de mazo, ¿vale? Voy a intentar evitar un mazo que sea muy pesado, pero es que creo que los mazos del mundial son bastante pesados en general todos, ¿verdad? Venga, siguiente mazo. El mazo de... es que la Temur Reclamation... Venga, Temur Reclamation. No, Temur... Reeditar no, jugar con él. No, no quiero editarlo. Solamente quería ver los que había. Nos falta la Temur y nos falta la Thorius. Así que en esta última hora nos echamos un par de partiditas con cada una. Si nos da tiempo a jugar más, pero no va a ser el caso, ya lo veréis. Temur Reclamation, a ver qué tal. David CM es mi community manager, como dice de repente. Ahí viene lo de Age of Empires 2. Un juegazo, ¿eh? Lo que pasa es que yo Age of Empires 2 jugué hace muchos años. ¿De qué año es Age of Empires 2? Hace muchísimos años, ¿eh? Buena mano, ¿no? Es una mano que lo tiene todo. A ver, ¿de qué año es el original? Claro, yo estoy hablando, siempre hablo del Age of Empires original. Bueno, no hablemos del 1, hablo del 2, quiero decir. El Age of Empires 2 fue lanzado en el 99. Fijaos, hace 21 años. Tenía yo 16. Y jugué porque yo creo que venía en un CD Mix. CD Mix era unos CDs piratas muy populares de aquella época que venían con los juegos del momento. Y si no es del CD Mix, el Age of Empires 1 sí que era del CD Mix, un par de años antes. ¡Ololo! La de horas que le habré echado a Age of Empires. Pero yo de los juegos de estrategia he sido siempre de los juegos de estrategia por turnos. Tipo Heroes of Might and Magic. Heroes of Might and Magic 2, Heroes of Might and Magic 3. El 2 y el 3 son los mejores. Madre mía, si es que todas las partidas son iguales. Es como una pesadilla. Mañana me voy a levantar con pesadillas. Voy a jugar esta tierra girada ahora. Tenemos 4 tierras ya en mano. Así que vamos a tirar esa para abajo. Y bueno, a ver si la ira de la tormenta es suficiente. Vale, evaporador. Yo creo que si juega, por ejemplo, un Anax, si lo subimos a la mano y luego hacemos... ir a la tormenta, vamos a ganar suficiente tiempo como para aguantar. Así que, ¿sabéis lo bueno del vaporeador? El vaporeador siempre obliga al jugador de mono red a jugar los hechizos antes de atacar para que el vaporeador crezca y hacer más daño. ¿Qué ha hecho? ¿En serio? ¿Qué he hecho? ¿Por qué no se lo he subido a la mano? Estoy tontísimo. En lugar de subírselo a la mano, para que fallase el hechizo, no se lo he subido a la mano. Bueno, ya no pasa nada. No es el fin del mundo. Lo vuelvo a jugar. Bueno, pues sale, lo vuelvo a jugar. Si es que se me ha olvidado. Ya estaba leyendo lo del Heroes of Might and Magic del chat. Mil esqueletos barrían cualquier cosa. En el Heroes 2. Bueno, cuidado, ¿eh?
No era tan fácil tampoco. Dos montañas. Mala suerte, ¿eh? Tarkaita pregunta, ¿por qué no lo subí antes? Porque estaba leyendo el chat. Pero sí, vosotros cuando juguéis, hacedlo bien, subidlo en respuesta, para que el hechizo falle y el enano se pierda, ¿vale? Pero como no estaba atento, pues me he equivocado. Pero el oponente es tan majete que lo juega todo lo que tiene en mano para que podamos matárselo todo más fácilmente con nuestra ira de la tormenta. No, no, es por reglas. JPVA pregunta si es por reglas o es por la arena. No, no, no es un bug. Si al lanzar el enano sobre el campeón ferviente tú matas o quitas de en medio o lo que sea al campeón ferviente, el hechizo falla y se pierde el enano. Ya no lo puede jugar desde el exilio como por lo de la aventura. Eso es así. No, ha estado bien jugado así, yo creo. Doble caballero de Fronte Roca. Porque no es el que hemos fallado antes. Podemos hacer una explosión de dos sobre uno de estos caballeros de Fronte Roca. Pero voy a esperar a que juegue cosas. Tiene 5 tierras, o sea, aunque le mate uno antes de atacar, el filo ascua lo puede meter en juego. Así que voy a esperarme a que juegue el filo ascua y le mataré al que equipe. Ah, sí, JP dice eso, que la habilidad del arrecife despertado se activa igualmente con una Nissa. Sí, claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque no dice robar en ningún sitio. Nis, o sea, Nissa, perdón, Narset. Narset dice que no puedes robar más de una carta por turno. Pero... A ver a cuál hace objetivo. Y al que haga objetivo lo matamos. Es de 1, por cierto. He dicho 2 y es de 1 la explosión. Pero creo que es suficiente. Un daño aquí, una cartita para nosotros. Es suficiente. Ventaja. Aunque ahora estamos un poco a expensas de robar algo más, claro. Vamos a ver qué sale con el Uro. Que nos da un poquito más de ventaja que cualquier otra carta. Jugar esto girado. Voy a jugar tierra de turno que no he jugado todavía. Y vamos a pasar turno. Y vamos a ver si con. Espérate, no he sacado el maná, cierto. Podríamos adivinar simplemente con esto. Y buscar una carta buena realmente. O no. Vamos a hacer esto simplemente. Y adivinamos después. Este ladronzuelo nos viene genial. Y el otro augurio del muerto también nos viene genial. Vamos a quedarnos con el ladronzuelo arriba. Lo robamos. Y nos queda un mana azul en el pool. Que podríamos gastar en jugar un ladronzuelo. A ver, dos o no, y adivinar al final del turno. Quizás sea incluso mejor. No, porque he dejado arriba este augurio del mar y casi me medio arrepiento. Vale, pasamos turno. Lo he jugado así simplemente por aprovechar el mana que teníamos en el pool, ¿vale? Y ahora le subimos a la mano lo que sea. En el cementerio tenemos dos cartas nada más. Torbran, ¿vale? ¿Qué es mejor? ¿Subir la mano el caballero de Fronte Roca y no comernos nada o el Torbran? O nada, comernos 5
y esperar a que equipe el siguiente turno y liársela cuando ataque, equipe o lo que sea. También es una buena opción, ¿eh? Vamos a ver cuáles son las dos siguientes cartas. Intervención de tasa. Pues mira, habría estado bien antes. Es mejor la intervención de tasa que el augurio del mar. Nos vamos a comer 5 de daño ahora. O sea, 3 de daño. O sea, 5 de daño, perdón. Fuego montaña. Vamos a parar la prioridad al final del turno. Digo, al final del turno, no al principio. Atacamos porque esto no puede bloquear. Y finalizamos turno. Entonces, sacamos todo el maná. Azul, azul. Azul, rojo. Verde, azul, rojo. Verde. Vale, tenemos 8 y un montón más. Vamos a hacer una intervención en tasa, por ejemplo, de 4. Vamos a hacer la de 4. Vale. Fuego de Arón Abrasador está bien. Y está bien otro augurio del mar, supongo. Ah, que no la podemos pillar. Tiene que ser la espiral de crecimiento. Bueno, no son las mejores cartas del mundo, pero nos sirven. Entonces, voy a hacer espiral de crecimiento con ese maná azul que nos sobra. Vale, una tierrecita que está guay, que además adivinamos. Otra tierra que va para abajo, vale. Y le voy a matar el caballero de Fronte Roca. Vale, entonces, tenemos problemas. Lo bueno es que tenemos el ladroncillo y le podemos ir a la mano cualquier cosa. Pero aún así tampoco está muy claro, ¿no? Venga, que se gaste el mana en el Torbran, que ataque y se lo subimos a la mano. Y no le queda mana para rejugarlo, ¿eh? Poca broma con eso. Jugamos otro ladronzuelo. Tendría que haber adivinado. No he parado la prioridad a tiempo. Fallo mío. Tendría que haber parado la prioridad antes del turno. O sea, antes de robar, ¿vale? Para poder adivinar con el castillo de Vendaleza. Tendría que haber puesto aquí la prioridad. La he puesto tarde. La vamos a poner al final del turno, eso sí. Venga, un urito. 1, 2, 3, 4, 5. Al final de esta partida lo mismo hasta la ganamos. Pero tenemos que robar algo bueno. Como un uro. Está bien. Más viditas. Se queda en mesa. ¿Cuál de los dos? Da igual, ¿no? ¿Cuál es el que hemos jugado ahora? Problemas. Se queda este, creo, ¿no? No lo he liado, ¿no? No lo hemos liado. Menos mal. Vale, le quedan 11 vidas. Y nosotros sacamos todo el maná. Le podemos hacer una explosión muy gorda, ¿no? 3 y 3, 6 y 2, 8 y 2, 10 y 3, 13. Se la hacemos de 9. No le matamos por poquísimo. Voy a hacer un adivinar simplemente ahora. Con el maná que tenemos sobrante. Uf. Crasis e ira. Voy a tener la crisis para abajo porque la partida seguramente la ganemos igualmente. Así que pasamos turno. Casi la lío, ¿en qué momento? Ah, con lo de los titanes. Es que ciertamente, no sabía cuál de los dos era. O sea, no hay ninguna indicación de cuál de ellos lo había jugado. Bueno, a ver, sí. Pero a veces ya sabéis que los juegos, o sea, bueno, sabéis, los juegos no, que Magic Arena a veces te cambia el orden de las cartas. Y yo sabía que el segundo euro que he jugado se había puesto aquí a la izquierda. Pero, ¿y si me la lía? ¿Y si me las ha intercambiado sin que yo me diese cuenta? Que no sería la primera vez que veo algo por el estilo. Vale, ahora sí que ha perdido, entonces. 4 y 3, 7 y 1, 8. 6 y 6, 12. Sí, has hecho bien en conceder. Le iba a matar el Torbran, que nos llegaba el maná. 3 y 4, 7. Sí, nos llegaba el maná justo para matar el Torbran. Bueno, pues no ha estado mal.
No era difícil. Al te dice que le matase con la explosión, que para eso es el mazo, ¿no? Es cierto. Al final hemos matado más con los ladronzuelos que con cualquier otra carta. Venga, vamos a jugar otra partida más con la Temur Reclamation. Oye, pues hemos ganado una mono red. Y eso que hemos hecho un misplay cuando no he subido el bicho en respuesta. Y esta mano no es mala del todo. Lo malo son dos expansiones Explosion son demasiado, pero el resto de cartas son bastante buenas. Me la voy a quedar. Jugamos contra Axel Bloodmoon. Otra mono red. Es que es todo el rato igual. Vamos a buscar maná azul este primer turno. Y bueno, tenemos una chispita y manipuladores y el ladronzuelo como truco. Malas noticias. Ya nos comemos tres en el primer ataque. No, nos comemos mucho más. Nos comemos cinco. Saliendo así, yo creo que no nos da tiempo ya a remontar esta partida, ¿eh? No tenemos tierras tampoco, ¿eh? Voy a jugar tierra girada este turno. Vamos a confiar en la magia de robar dos tierras y una ira de la tormenta y matarle todas las criaturas. Una Elise. Bueno, Macar, muchas gracias por haber estado ahí. A descansar. Odín pregunta que qué opino de la Esper Control. Está bien, pero jugaría la Esper Doom. Me quedo en la recuperación forestal, pero no tenemos tierras. Me la voy a quedar, a ver si robamos tierra a tierra. No, no hemos robado tierra a tierra. Hemos perdido ya. Estamos igual que antes. Si robamos tierra a tierra, a lo mejor. Esto exilia, ¿verdad? Sí, el Fuego Dragón Abrasador exilia, podemos exiliar el Anax. Se lo podría haber exiliado. Bueno, Nailaiki, muchas gracias. O te vas ya, o no te vas. Te he entendido mal. Vale, Corvus Marek, confiaré en el corazón de las cartas. Mira, una tierrecita. Se lo voy a matar ahora por si acaso, ¿vale? Imaginad que tiene un enfurecer, le da más 3, más 2, la hemos liado. Lo hacemos cuando esté girado y listo. Ahora puede hacer montaña, filo ascua y game over también, o sea que. Tenemos que robar otra tierra más y aún así no ganamos. Aunque robásemos tierra. Ya estamos en 6, juega el caballero de Fronte Roca. Nada, estamos muertos. Está muerto, fijaos lo que viene. O sea, no podemos hacer nada contra eso. Con 6 vidas ya. Nacho Eli, lo he estado jugando antes. La Jeskai de Fuegos de la Invención. La Jeskai Fires la hemos jugado al principio del directo. La hemos estado jugando. Y va muy mal contra Monored. O sea, creo que hemos perdido todas contra Monored. Contra el resto de mazos es cierto que va bien. Excepto contra Zoris Control. En el Mundial lo tiene muy mal. En el Mundial se va a enfrentar contra. Mitad de mazos van a ser Monored y Azorius Control. Y le ganan fácil. Otra mano mala. Esta vez no me la voy a quedar. Vale, esta mano está bastante mejor. Manipuladores de biblioteca. La expansión no la necesitamos ahora. La necesitamos más adelante. Me voy a quitar el Optar. Nos quedamos con la explosión. El mazo lleva 4, pero bueno. Como es versátil, es un hechizo que se puede utilizar para diferentes cosas. Simibrick. Ah, vale. Que se le traban todas las manos, que se queda sin tierras y todo eso, ¿no? Le llamáis Simibrick porque es viene de Yu-Gi-Oh! Onomato.
Onomatopeizator se llama el rival, sí. Un nombre muy bonito. Orolicdo, buenas noches. Talai juega Jeskai Fires. Lo tiene muy mal porque hay un 25% de monoreds y otro 25% o 20% de azul blanca de control que son emparejamientos muy malos, así que lo tiene súper complicado. Vale. Ahí va, si no tengo mana rojo. Solo tenemos una tierra roja, ahora que me doy cuenta. Lo decía más que nada para intentar robar, con un poquito de suerte, una ira de la tormenta y matar todo esto. Tendría que haber jugado montaña, pero vamos, nos falta el segundo rojo también, me acabo de dar cuenta. Le subes en respuesta porque sí. Si sacrifica la tierra con los dos diablos del caos en mesa nos hacía dos daños y así solamente nos hace uno. No hay mucha diferencia, ¿no? Sí, bueno, vale, pero es que el torneo son solo 16 jugadores. Así que hay 4 mono red, hay 4 Jeskai Fires, hay 4 de cada, básicamente. Hay una Yunt Sacrifice como la que tenemos enfrente. Vale, ahora ya sí que tenemos el maná rojo que necesitábamos. Esto está bastante bien. Vale que nos lo puede matar con el Brontodón, pero pierde el Brontodón y nosotros ganamos tiempo. Esa es la ventaja. Enderezamos las tierras, o sea que no nos ha costado nada. Básicamente, esta recuperación forestal se convierte en un matar al Brontodón aplastador que nos quedan 13 vidas. Tiene un horno, tiene dos diablos del caos y estamos muy muertos, claro. Blas de Lezo dice que apostó por Menguchi. Andrea Menguchi. Voy a hacer esto por si sale algún removal y podemos matar a alguno de los bichos. Sí, mucho removal. Si robamos una ira de la tormenta, es posible que ganemos esta partida todavía, ¿eh? Pero tenemos que robar esa ira de la tormenta, claro. Bueno, ojo. Claro. Es que nos hace otros 4 daños con los Diablos del Caos, con el horno y... Tenemos que robar una ira de la tormenta. O perdemos. Sacrifica una criatura si quiere y nos deja a uno. Pero si topdequeamos ira de la tormenta, que no es el caso, ¿tenemos alguna opción de ganar esto todavía? No, ya no tenemos ninguna opción de ganar. Estaba robando a ver si robábamos a una chispa o algo para matar a alguno de los bichos, pero no. No hemos robado nada. Vamos a jugar el último mazo que nos queda por jugar, que es la Zorius de control, y así no dejamos nada pendiente, porque mi idea era jugar un poquito todo. Y claro, al jugar un poquito todo, pues al final no juego nada bien. Venga, Zorius de control, vamos a ello. Es mi mazo favorito, para mi gusto es el mejor. Yo lo estuve jugando un poquito rankeando el mes pasado, y si tuve alguna opción de llegar a mítico fue gracias a ese mazo, pero claro, es mucho más lento y no me dio tiempo, porque jugué prácticamente solamente los 2 o 3 últimos días. Bueno, me la voy a quedar. Maná, manipuladores y un removal bueno de coste 5. Nos falta todo el maná blanco, pero ya lo encontraremos. Bueno, Forestal Plus, buenas noches. Te vas a descansar ya, a dormir. Haces bien. No, Corvus Marek dice que sí, creo que este mundial va a ser el mundial de los mazos agro. No, en absoluto. O sea, no, no creo que vaya a ganar una monorred. Yo creo que va a ganar algo de control. Azorius de control. Es lo que mejor pinta, y como habéis dicho muchos, también pinta muy bien la Yun Sacrifice. Ese mazo puede pasar. Joder, ¿dónde está mi mana blanco?
Puede pasar bajo radar y ganar. Venga ya, hombre. Si os dais cuenta de que me he robado dos cartas de coste doble blanco seguidas. Y me dan otra isla. Lo voy a hacer ya, en mi fase principal. Quiero jugar ya de Nuras. ¿Pero me estás tomando el pelo? Bueno, es un mirror. Madre mía, ¿dónde nos hemos ido a meter? Es un mirror. Lo siento. Lo siento, pero es un mirror. Esto va a ser un infierno. Lo bueno de... Si hubiésemos jugado contra Monored, ya habríamos perdido. Por no tener el mana blanco. Pero contra un mirror, puedes tardar 20 turnos en robar la primera llanura y aún así no pierdes. Otro nacimiento de Melendi. Él está obteniendo bastante ventaja de cartas. Pues vamos a tirar otro augurio del mar. Sabéis que este enfrentamiento lo gana el que juega Teferi primero, ¿verdad? Si le pillamos sin counter... Ah, nos falta el segundo mana blanco. ¿He tirado mana blanco para abajo? He tirado mana blanco para abajo. Me he dado cuenta ahora. Bueno, no pasa nada. ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, si tiene un veto de Dobbin, no podemos hacer nada, ¿vale? Pero si tiene un negar... Veto de Dobbin. No puede ser contra el estado. Bueno, no pasa nada. Hemos perdido el Teferi. Pero tenemos disputa mística, que en el mirror está muy bien. Vamos a ir a jugar su Teferi y se lo podemos contrarrestar nosotros también. No, no juega nada. Esto va a ser importante. Este nacimiento de Melendi. Muy bien, llanurita, por favor, gracias. Tres llanuras básicas lleva el mazo, nada más. Vale, pues pasamos turno. Oh, esto va a ser muy duro. Siento que queda, son las 12 y 20, quedan 40 minutos de directo, pero creo que ya sabéis lo que vamos a ver durante estos 40 minutos que quedan de directo, ¿verdad? Sí, no podíamos contrarrestarlo, ¿vale? El juego te da la opción de contrarrestarlo para que luego descubras que no lo puedes contrarrestar. Le dejamos hacer la intervención de tasa, le contrarrestaremos lo que encuentre con la intervención de tasa. Aunque siempre hay filosofías encontradas sobre si merece la pena contrarrestar los robacartas o lo que roba con los robacartas. Depende del tipo de robacartas. Nosotros lo bueno es que con tres augurios del mar tenemos muy buena manipulación de biblioteca. Lo vamos a agradecer bastante. Uy, ese veto de Dobbin. Y me estoy dando cuenta de que tendría que haber pillado esa llanura. Nos la tendríamos que haber quedado. ¿Sabéis que he ganado muchísimas partidas con el castillo del Valle de Ardén? Es muy bueno en este emparejamiento. Por eso me estoy diciendo que me arrepiento de haber tirado esta llanura hacia abajo. Y la otra que tiré antes también. Pero ojo, veto de Dobbin, más disputa mística, más doble Elspeth vence a la muerte. Y un Teferi en el cementerio está muy bien. Él también tiene, por cierto, un castillo del Valle de Ardén. Así que la cosa en ese sentido, de hecho, le favorece más a él que a nosotros ahora mismo. Sí, es que no sé por qué he tirado la... No, he tirado la tierra porque no quería más tierras. Pero es cierto que un tercer mana blanco nos vendría muy bien, lo necesitamos, de hecho. Vamos a quedarnos el Teferi nada más. La buena noticia es que este Teferi sí que nos lo quedamos. O sea que va a entrar, quiero decir. Porque tenemos un veto de Dobbin para protegerlo. Absorb. Lo podemos contrarrestar con la disputa mística. Quizás sea un error, porque si tiene veto de Dobbin... Pero yo creo que si hubiese tenido veto de Dobbin lo habría jugado de primeras. Ahí me la he jugado yo un poquito, la verdad. Nos subimos el augurio del mar, robamos carta del Teferi, robamos carta del augurio del mar, mucha ventaja de cartas. Esto va bien, esto empieza a pintar bien. Él ya no puede jugar contra hechizos,
y tenemos respuestas casi a cualquier cosa. Supongo que hay que hacer veto de domina esto. Obligatorio, ¿no? Es decir, una cosa, sabéis que te dejan lanzar el contrahechizo al veto de Dobbin y luego el contrahechizo no hace nada, pero dejarte el juego te deja. Y eso puede ser un fallo, claro. Luz del destierro, vale. Vale. Esta partida nos pinta muy bien para nosotros, ¿eh? Arconte y absorber. Pues hacemos Arconte. Hacemos Arconte, tenemos un absorber y tenemos dos encantamientos muy buenos. Vamos a ver con qué le. A ver si le pillamos. Otro Teferi. Lo voy a contrarrestar. A ver qué pasa. Vale, lo hemos contrarrestado. Los dos Elspezas de la Muerte los podemos usar para. Lo del destierro. Lo podemos recuperar, ya digo, o sea, al tener doble especial de la muerte podemos recuperar lo que queramos de ahí. Cinco y tres, ocho y uno, nueve de mana, qué pena. Qué pena porque no podemos hacer doble hechizo. Creo que voy a recuperar el Teferi, es que nos va a dar más ventaja de cartas. Y estas partidas se ganan por ventaja de cartas. Podríamos subir esto a la mano, pero. Pero creo que es mejor robar lo que estaba comentando. Ojo, creo que está siendo una partidaza. No es que la estemos jugando bien, es que nos está viniendo muy bien cada carta y todo lo que estamos haciendo. Todo, si os dais cuenta, todo pura ventaja de cartas. No sé si os da la sensación, a mí a veces me resulta más fácil, por lo menos a mí, me resulta más fácil jugar mazos de control. Me parece que son más sota, caballo, rey, más pim, pam, pum, siempre muy parecidos. Mucho más fáciles que los mazos agresivos, a veces me parece. Es verdad, David CM, no he dicho nada del evento de jugar los mazos del mundial. Le queda una carta en mano, ¿eh? No, esta partida está muy ganada. Muy ganada, muy ganada. Lo ha jugado a la desesperada. Para ver si no teníamos nada. Pero obviamente, después de haber robado 10 cartas más que él, tenemos 36 en el mazo y a él le quedan 35. ¿Ah, hemos robado lo mismo? Yo pensaba que habíamos robado mucho más que él. Se lo podemos ir a la mano con Teferi. Pero lo que vamos a hacer es matárselo con Rasgar el Cielo y listo. Obviamente lo matamos ya. Me gira a tres islas para jugar a esta Narset. Qué buena partida, la verdad. La verdad es que ha salido totalmente. ¡Ey, Rapsolo! ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué haces tú por aquí a estas horas? Ya sabéis todos, pasaos a suscribiros por su canal de YouTube y por su canal de Twitch, Rapsolo TV, ¿no? El nombre es Rapsolo TV. No sé si has visto la partida entera, pero ha sido una partida de libro, o sea, de libro. Cómo hemos ido sacando ventaja de cartas en cada jugada, también es lo que te estaba comentando. Que ha salido solo, ha sido pim, pam, pum, sota, caballo, rey. Es que ha ido todo muy seguido. ¿No tienes sueño? Pues mira, bien, aprovecha ahora y ves algo entretenido. Vale, saliendo de nosotros esta mano es buena contra todo. Mucho mejor que la de la partida anterior. Si juego llanura puede pensar que es White Winnie, Jet Sky. Yo creo que si juego una isla tendría más claro a qué se enfrenta. Nos falta el segundo mana azul, vale, es cierto. Hay dos hechizos que no podemos jugar porque nos falta mana azul.
Una grulla agresiva. No me lo esperaba. Voy a tirar para abajo, porque el problema del mazo al que nos estamos enfrentando es cuando empieza a jugar bestias buscadas, filoascuas, y ya tenemos un Melendi, otro Melendi no nos sirve de nada, ¿no? Y él, claro, es que el problema siempre de Gruul contra, es que a Gruul contra Azul Blanca va mal. Porque siempre tiene el peligro de sobreextenderse en la mesa. Si juegas pocas criaturas, fíjate, tienes un muro 0-4 que te frena totalmente. Y si juegas más criaturas, sabes que te viene la ira. Leiter pregunta que por qué el augurio del mar está descompensado en cuanto a costo de mana y habilidades. ¿En qué sentido está descompensado? Simplemente es muy buena carta. ¿Te refieres a eso? ¿Que por qué es tan buena carta? Porque si tiene un truco y mata el muro, no importa. Bueno, si es un gigante aplastahuesos, se lo contrarrestamos. No, no es un gigante aplastos. Vamos a hacer augurio del mar. Luz del destierro, otro augurio del mar. Voy a por la ira. Vamos en busca de la ira. Me la juego un poquitito aquí. No viene la ira todavía. Pero tenemos 20 vidas y él teme la ira, así que vamos a jugar con eso. Vamos a adivinar primero, antes de nada. Narset no, Narset caca. ¿Y qué hacemos? Jugamos Narset, nos quedamos enderezados con el absorber. Aquí bloqueamos, nos pasarían 5. Yo creo que el más criaturas no va a querer jugar, entonces voy a jugar a Narset. Aquí nos la jugamos un poquito. Si hace bestia buscada va a ser duro. Uf, seguimos sin la ira, ¿eh? Lo que pasa es que él no lo sabe. Él no lo sabe. Y yo creo que no va a querer jugarse el rasgar el cielo. Esperemos. Aunque una bestia buscada es que nos cruje bastante. Y no me quería quedar enderezado porque al fin y al cabo. Vale. No pasa nada. No pasa nada porque, bueno, perdemos 5 vidas, perdemos la Narset. Pero tenemos que robar algo, claro, también esa es otra historia. Vale, bajamos a 16. Ahora, hop, ira. No está por la labor la ira, ¿eh? Podría haber jugado el pasaje de leyenda. Pero esto en juego ya nos puede venir bien. Cuatro, tres, siete y dos, nueve, ojo, ¿eh? Que nos morimos. No tiene el doble mana rojo, por cierto. Si tiene Filoascua, no puede jugarla. Vale, ojito. Ya podemos empezar a robar algo. ¿Qué os parece si hago el adivinar? Nah. Hacemos augurio del mar. Adivinamos dos, robamos. El Teferi no está mal del todo. Pero nada, vamos a por la ira. Me la estoy jugando un poco, ¿eh? Nos tenemos que quedar un Teferi. Es la mejor opción que tenemos ahora mismo. Buscamos una isla aquí. Y le tenemos que subir a la mano. Obviamente el que más pega. 3 y 2. Ah, si nos mata. Espérate, que tienen prisa. Nos mata, lo hagamos como lo hagamos. Ah, no, porque se lo contrarrestamos, claro. No digo nada. Se lo subimos a la mano, echamos un absorber y pasamos turno.
Y, joder, nos hemos robado casi medio. Bueno, nos hemos robado 20 cartas, ¿vale? Bueno, entre las que hemos adivinado, hemos visto medio mazo. Hemos visto 30 de las 60 cartas y no hemos visto el rasgar el cielo súper importante. Lo normal es que en 30 cartas que ves, veas un rasgar el cielo y le ganes la partida con él. Pero hemos tenido muy mala suerte. No. No puede ser contra el estado. Bueno, podemos ganar 3 vidas, pero nos mata igual, ¿no? 5 y 3, 8 y 2, 10. Google Player. Muy mala suerte, muy mala suerte esta partida realmente. ¿Quién lleva eso de base? Rapsolo lo lleva de base, ¿verdad? Rapsolo lleva el Ceratops de base. Lo he visto en algún mazo tuyo, en algún listado. Que le den al Azorius, dice Rapsolo. Se alegra. Por eso tú llevas el Ceratops de base, porque odias la Azorius. La gente se alegra. Mira, Mazoku está en contra de que los jugadores sepan los mazos de los rivales. Es una forma de verlo, ¿eh? No me parece mal del todo. Esta mano es casi jugable. Le voy a quedar. Solamente tenemos que robar dos tierras. Con que robemos dos tierras y tenemos varios turnos para poder robarlas, la mano es buena. Ahí está la primera. Mirror. Isla, isla. Mira, si no, si tienes razón, Neo, si es la carta es buena. No hay ninguna pega. La carta es buena, el Ceratops. Y lo que pasa es que no encaja en todos los mazos, pero mira, Gruul es uno de los mazos en los que encaja. Incluso en una Simic, si me apuras. Azul, verde. Es una Simic Flash. Vamos a probar este Teferi. Si entra el Teferi y es una Simic Flash, hemos ganado. Voy a hacer el más uno este turno. Por si juega algo, poder subírselo a la mano. Bueno, pues, o sea, una Simic que de tercer turno todavía no ha jugado nada. No sé a qué aspira. Fijaos la mano que tenemos, contra Simic. La mano es muy buena contra Simic, muy buena. Sí, totalmente Simic. Se acaba de buscar una isla. ¿What? No sé si subírselo a la mano. O dejar que pega el Teferi. Creo que voy a dejar que pega el Teferi. Si juega una Nissa, Nissa es lo que más me preocupa, ¿vale? Tenemos el veto para la Nissa. Ahí está. Y que me quite tres contadores a un Teferi que tiene 6, pues tampoco pasa nada. Ahora ponemos el muro 0-4 y ya podemos bloquear fácilmente. Vale, pues a partir de aquí la cosa la tenemos bastante controlada. No puede jugar counters de aquí en adelante. Nosotros tenemos todavía un counter. Nissa es la mayor amenaza, ¿no? Agente de la traición también es una buena amenaza. Pero vamos, a la gente de la traición nos puede quitar una tierra, nos puede quitar el Teferi, tampoco es el fin del mundo realmente. Segunda mística crestada. Esto es rarísimo. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un token para bloquear? ¿O adivinamos? Yo creo que voy a adivinar. Ahí no tenemos dos azules, no digo nada. Tenemos que poner el token. Vale, otro counter más. Ha hecho bien en conceder porque fijaos qué manoplón teníamos. Vaya manoplón. La mano era buenísima. Era casi imposible que perdiésemos. Venga, vamos a jugar la última partida de la noche. Hemos jugado los cinco mazos, ¿verdad? Los cinco mazos del mundial. La Yund, la Reclamation, la Roja, la de Fuegos y la Azorius. Los cinco mazos del mundial. Venga, sí. En la última partida de la noche han sido estas últimas partidas con la Azorius. Bueno, excepto la que hemos perdido, han sido muy buenas, muy de dominio absoluto, ¿no? Ah, no, ya sé que no puedo jugar Instants. Pero aún así, jugar una mística crestada. Así, venga, da. Contra una azul blanca que ya tiene un muro 0-4 y que tiene un Teferi en mesa. O sea, es decir, tampoco va a hacer nada en la mesa. O sea, esa mística crestada, creo que aunque no pudiese jugarla, hacía más en mano
porque algún día se te fer y morirá o lo que sea, que de la otra manera, yo creo. Ese será mi pensamiento. Esta mano es un mulligan. Y esta mano no, pero bueno. Nos la vamos a quedar quitándonos una isla. Y buscando cartas buenas. Que no sean llanuras. Si es una mono red. Si es una mono red hemos perdido, ¿vale? Porque fijaos qué mano. Voy a jugar tierra enderezada por si jugase algo que podamos contrarrestar con el veto de Dobbin. De momento no. Venga, un enanito de esos. No, no hay enanito. Creo que ya hemos perdido esta partida. La verdad es que... Oh, sí, tiene el enanito. ¿Tiene el enano? Sí, gracias. Dándonos valor a nuestras cartas. Gracias, gracias. Bueno, tenía que hacerlo, ¿vale? Él pierde la carta. Nos hace un poquito de daño todavía. Ojo, que esto entra girado. Bueno, tenemos otro counter, la disputa mística, veto de Dobbin. Pero yo creo que esta partida está muy mal, ¿vale? Porque no, o sea, hemos hecho un mulligan, no tenemos respuesta y ya nos está haciendo bastante daño. Entonces aquí tenemos que tener suerte. A Samu, bueno, no digo nada. Samu te iba a decir, pero ¿qué dices? Estás loquísimo. Lo juega como criatura directamente. Dado que no tenemos ira, lo contrarrestamos. Y Rebull 1999, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Voy a jugar tierra girada. Y voy a pasar turno. Voy a pasar turno porque a lo mejor el siguiente turno podemos hacer Teferi más Veto de Dobbin o algo así. Vamos a ver. Aquí perdemos otras dos, tres vidas, perdón. Ahí está el Filo Asquer. Pues no hay Filo Asquer. Seguro que tiene otra más en mano. Teferi es bueno contra Filoscua, pero te matan el bicho y listo, ¿sabes? Que les da un poco igual. Voy a subirlo, ¿eh? Vamos a ver cuántas vidas más nos puede llegar a dar. Y luego ya empezamos a poner tokens, pero no va a ser suficiente. Pega 3, nos baja a 2, pero mira, son 3 vidas que nos ahorramos. Esto va a servir ahora de pararrayos o de ganar unas vidillas, vamos, básicamente. Uf, ya pega 5. Bueno, 5 que nos ahorramos nosotros. Si robamos una ira o una surcadora, ¿os imagináis la surcadora ahora? ¡Ay, nos ataca a nosotros! Interesante. Vale. No está muy bien jugado lo que ha hecho, ¿eh? Surcadora. ¿Es posible que hayamos ganado la partida? Obviamente yo creo que tenemos que atacar. Voy a atacar. ¿Hemos jugado tierra? No, no hemos jugado tierra. Y voy a jugar un segundo Teferi. Y le voy a subir el Anax a la mano. Para que esto pegue más, ganemos más vidas. Oh, esto cuesta 5, qué pena. Tenemos solo 4. Bueno, si él tiene cualquier cosa, tiene otra Filo Ascua, una cosa gorda en mano, pues también nos gana y ya está. ¿Qué hechizo tenemos de coste 2 que queramos jugar en nuestro turno? Ninguno, ¿verdad? Qué pena que hayamos robado esto. ¿Cuándo hemos robado esto? No me he dado cuenta de jugarlo. Ya pasamos turno. A ver qué hace él. Nos quedan 11 vidas. Teferi está a punto de morir. Vale, bien, bien, bien. Creo que hemos ganado la partida, ¿eh? Creo que hemos ganado la partida porque... si está atacando el Teferi es que no nos mata a nosotros. No nos mata a nosotros, quiero decir. Y vamos a ganar otras 5 vidas. Me voy a guardar el augurio del mar en mano. Tenemos 7 tierras. Podemos hacer 5 y 2. Entonces vamos a robar más. Y vamos a hacer más daño con la surcadora.
Voy a hacerlo ya, en mi fase principal, antes de atacar y todo. ¡Oh! Vamos a robar ese ansia de sentido. No lo vamos a usar ahora, porque creo que es mucho más inteligente. O el propio Teferi y volver a subirle el Anax. ¡Ojo, no es tontería! Porque robamos otra carta más. Y además un nacimiento de Meletis. Lo vamos a usar. O sea, no creo que vayamos a robar nada que fuese mejor. Me podría haber esperado ahora que lo pienso. Pegamos de 7, subimos a 14. Vale, correcto. Ah, creo que no nos puede ganar. Creo que ha sido una partidaza esta, ¿eh? No tiene, creo, ninguna jugada posible para ganarnos. Creo. Vaya trabajazo han hecho los Teferis. Sí, este Anax ha entrado y salido del juego como 12 veces. Supongo que en cuanto juegue el ansia de sentido concede, ¿no? Bueno, pero lo haré cuando ataquemos. Vaya partidaza final, ha estado guay. Este mazo es muy bueno, el mazo azul blanco de los que hay en el top, bueno, de los que hay en el mundial, mejor dicho, entre esos 16. Yo me lo he pasado genial, no sé si el rival se lo ha pasado bien, pero nosotros nos lo hemos pasado genial. Una partidaza, oh, menos mal. ¿Os acordáis cómo hemos empezado el directo? ¿Quién estaba al principio? ¿Os acordáis cómo hemos empezado de mal el directo? Vale, ¿sabéis lo que vamos a hacer? No voy a terminar el directo, vamos, me lo estoy pasando muy bien. Vamos a jugar un poquitito más. ¿Cómo estamos de rango? Estamos en oro 1. Voy a cambiar de mazo, voy a dejar los 5 mazos del mundial, ya he jugado los 5 mazos, y voy a jugar un poquitito en Ranked la Gruul de Fuegos de la Invención, que la estuvimos jugando en el directo de ayer y me gustó mucho, mucho, mucho. La tenéis debajo del vídeo, en el enlace a mis mazos de EtherHub, está este mazo y está yendo muy bien. Sí, la Azorius contra Monored yo creo que va relativamente bien, deberías ganar más de las que pierdes contra Monored. No es que vaya a ser un 70-30, pero sí un 55-45. Y esta Gruul de fuego, es que es una auténtica locura de mazo. Ayer creo, ¿cuántas partidas jugamos? Creo que ganamos todas. O sea, si jugamos 6 o 7, ganó todas un menos una o algo así, y fue muy bien, ¿no? Así que vamos a jugar la Gruul de Fuegos de la Invención, como digo, la tenéis debajo del vídeo en mi enlace a EtherHub. Y vamos a rankear con ella. Ahora pierdo todas, ya verás. Te imagino que la partida anterior de azul y blanca pues ha sido un poco dura, ¿no? Uff. ¡Ey! Dimir Dez, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Bueno. ¿Qué estoy jugando? Me he equivocado de mazo, estoy jugando la Gruul Agro. ¡Ah! Me he equivocado de mazo. Estoy jugando la Gruul Agro, no la Gruul de Fuegos. He seleccionado mal. ¿Qué estoy jugando, digo? ¿Qué es esto? No, me he equivocado de mazo. No es este el mazo que yo quería jugar. De todas maneras, no me voy a quejar de la salida. Aunque sea un mazo de control. Salir de bestia buscada en el tercer turno. Sería muy raro que él tuviese un counter a esta bestia buscada. Muy raro. Porque el aplacar se está jugando muy poquito. Y capturar la esencia menos. Pues me he equivocado de mazo. No es el mazo que quería jugar. Azul, verde, es una Simic. Pues ya lo tiene mal. O sea, vamos, prácticamente ha perdido. De hecho, yo creo que vamos a jugar esto con prisa. Un campo de lotos. Vamos a jugar esto con prisa.
Esperemos que no lleve iras o cosas del estilo. De momento vemos solamente Simic azul-verde. Como haga ahora una ira y nos barra la mesa, me corto las venas. Ahora hace ira de la tormenta. 4 a todo. Ya hemos ganado. Vale, eso no nos da igual. Oh no, otro bloqueador. Eso no me lo esperaba. Otro bicho con prisa. Eso sí me lo esperaba. Dos y dos, cuatro y dos, seis. Y dos, ocho. Qué bien juego. ¿Habéis visto qué maravilla, qué bien juego? Pues esta es la gruela agresiva, que os acordáis el mes pasado, que tuve una racha muy mala de derrotas. Y de repente, de un día para otro dije, pues he ganado 23 partidas seguidas y he subido de platino 4-0 puntos a diamante en 3 horas. Fue con este mazo y era así todo el rato. Era una locura esta versión del mazo. ¿He misclickeado algo? No, no. Es que como Orolicdo dice que soy su misclicker favorito, ahora no he misclickeado nada, ¿no? Ha salido bien. Pero no era el mazo que quería jugar. Quería jugar la Gruul Fires, me he equivocado. Ha sido una partida. He escogido Gruul Agro, no, no. Gruul Agro no. Gruul Fires. Ahí está. Ha sido una salida bestial. La verdad es que no sale así siempre. Ah, he miscliqueado el mazo. Cierto. Algo tenía que miscliquear, ¿verdad? No podía ser todo tan bonito. Vamos a ver. Este mazo es muy raro, ¿vale? Es muy raro, os va a parecer muy raro. Si no lo visteis ayer, os va a parecer muy raro, pero luego en acción funciona. Y por no darme yo méritos, que no me merezco, voy a quedarme el caballero de las espinas, ¿eh? Se lo vi jugar a Jeff Hookland, ¿vale? Se lo copié a él. Lo que pasa es que... Mala cosa esto, ¿eh? Lo que pasa es que hay ciertas cartas que él no llevaba, ciertas modificaciones que le he hecho yo a mi estilo, por ejemplo, lianas de ceniza de base, choques de base y algunos otros cambios. Si robamos un par de tierras seguidas, tendremos que robarlas. Choque, caballero de Fronterroca. Bueno, nos esperaremos entonces a que juegue el caballero de Fronterroca. Buf. Tierra. Queremos tierras. No, más caballeros de esos gordos, no, gracias. Vale, nos vamos a esperar a que juegue el caballero de Fronterroca sobre su escupebrasas. Claro, efectivamente. La línea de ceniza es muy buena contra el metajuego. Mata Anax, mata Filoascuas, mata... Luz del Destierro, Elspeth Vence la Muerte y a los mazos. A los mazos de control les hace un montón de daño. Y de hecho a los mazos monorrojos también. No, tiene el más 3 más 2, no me lo puedo creer. Ah, vale. O sea, no sé cuánto daño ha pillado ya de la esta, pero... No, ojo, que nosotros también estamos ya a 13, ¿eh? Si robamos 2 tierras, dame 2 tierras seguidas y ganamos la partida. Pues no, no nos la quieren dar. Vamos a esperar. ¡Ah! Perdonadme. Voy a aprovechar a matar esto. Que luego se vuelve pesado, se vuelve muy molesto. Le podemos matar incluso el token. Se lo voy a matar y así ya tenemos vía libre para jugar. Si robamos tierra, fuego más gigante. ¿Eh?
se ha tirado el choque a su propio bicho. No parece una gran jugada, ¿eh? Tenemos que robar tierra. Venga, todos en el chat. Todos en el chat. Pedidme tierra, pedidme tierra. Si jugamos una tierra... Salvo que tenga Filoascua. Si tiene Filoascua... Si tiene Filoascua estamos en problemas. Bueno, si tiene Filoascua perdemos. No problemas, sino que perdemos. Justo la última carta es el Filoascua. Eso es así. Esto aguanta 6. Si no roba otro permanente... Ah, no, pero le puedo dar más 1 más 0 con todo esto. Buah. Buah, buah. Esta partida podría haber sido una victoria súper fácil. Podría haber sido una partida súper fácil, pero... Nah, nos ha faltado una tierra. Si en lugar de un segundo fuego de la invención hubiese sido una tierra, habríamos podido jugar un caballero. Y la cosa habría sido distinta. Bueno, buenas noches a los que os vais yendo. Buenas noches a los que vais llegando. Porque estamos bastantes, bastantes en el directo. Muchas gracias a todos los que estáis en el directo. Muchísimas gracias. Estamos un montonazo. Muchas gracias por el apoyo mostrado. Y ya sabéis que nos esperamos, que nos vemos este domingo en el directo, en el directo del Mundial, que voy a retransmitir en directo, el domingo a partir de las 8 de la tarde. Esta mano es un mulligan, ¿verdad? Con el campo de ruina podemos buscarnos una montaña. Es la única razón de que me planteé quedarme esta mano. Pero si es una mano roja agresiva, estamos fuerísima. Así que bueno, esta mano nos la vamos a quedar y creo que me voy a quitar unos fuegos de la invención. Es muy posible que él no pueda interactuar con los fuegos de la invención. Así que dos no creo que sean necesarios para nada. Seguro que ahora hace maná, borrar los pensamientos. Vale, al ser una tierra roja ya sabemos que es muy probable que no pueda interactuar con los fuegos de la invención. Tenemos un cuarto turno muy guapo. Tenemos un cuarto turno. Que es fuegos más ira de la tormenta. Está bien, pero tenemos que robar un bicho. Tenemos que robar un caballero. No, más tierras no. Tenemos que robar un caballero verde o rojo. Me da igual, pero un caballero. Obviamente tú ves tierras Gruul y no te esperas una ira de la tormenta, ¿no? 5 de daño, en este ataque. Bueno, Corvus Marek, gracias por estar viéndolo, ¿vale? Son las 6 de la tarde en México, dice. Voy a pillar un bosque, porque ya tenemos montañas de sobra en mano. Y yo creo que merece la pena la ira. Venga ya, otros fuegos de invención. La verdad es que no estamos teniendo mucha suerte con estas cosas. Vamos a perder con mala suerte esta partida, ¿eh? Tenemos que top deckear algo, un bicho gordo. Sí, pedí, es verdad, tiene razón Goblin. Pedí tierras en la partida anterior. Lo que pasa es que han llegado tarde y me las están dando ahora. Ese es el problema. Somachigun. Va, venga ya, hombre, no me lo puedo creer. Qué mala suerte. Vamos a romper la tierra, algo es algo. La cambiará por una montaña, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto pinta muy mal. Ay, mira lo que robábamos. Ya no lo robamos. Casi tenga lo que tenga, hemos perdido. Además va a poder jugar algo con este ladrón de los ricos. Espero que salga una tierra del top y nos la quite de en medio. No, venga. Le sale encima el caballero que necesitábamos nosotros. Pff, qué mala suerte.
Le voy a matar el Anax porque es mejor un 1-1 que un Anax, por supuesto. Un 1-1 que no puede bloquear. Nos ha quitado justo el Caballero de la Llama que puede jugar ahora. Ah, pero prefiero hacer Filoascua. Qué pena, ¿eh? Qué pena de partida. Me parece increíble que hayamos robado tierras todo el rato y la única vez que no íbamos a robar tierras nos lo ha quitado con el Ladrón de los Ricos. Venga, vamos a jugar la última partida de la noche. Así que tiene que acabar con victoria. Venga, vamos a ello. Por cierto, este mazo lleva Clotis. Que no han salido Clotis. Lleva Bestias Buscadas. Chandras de coste 6. Lleva un montón de cosas que no ha salido ninguna. No, Corvus Marek. No tiene ningún tipo de efecto tener dos fuegos de la invención. Los he jugado pues porque sí. Si saliésemos nosotros ganábamos, pero al salir el oponente ya gana él. O como dice Nox Game, jugar hasta ganar, pero es que vamos a ganar ya esta. Venga, ahora sin tierras. Ahora no tenemos tierras. Venga ya, hombre. Es una azul blanca de control. La buena noticia... Podría mejorar la Arena de Ceniza. La buena noticia es que nos va a dar tiempo. No... La Arena está bien estar llena de ceniza. Que mire antes de... Vale, un veto de Domín. Es que no puede ser, qué mala suerte. Estoy alucinando. Todas las partidas así. Con este mazo. Con lo bueno que es. Y el fallo mío ha sido no jugar esto en el segundo turno. Porque le habríamos sacado un montón de daño solo con la Arena de Cenizas. Bueno, hemos perdido un daño, ¿vale? Tampoco pasa nada. Si nos vamos tierra, concedo y me voy a dormir. Vale, no concedo. No nos vamos a dormir todavía. Tranquilos. Metemos un 4-3 en mesa que ya tiene que matarlo. Tiene que hacer algo para matarlo. Chilenos por el Mundo dice que le han tocado 9 mazos de portales seguidos. Es que eso es absolutamente imposible. Has tenido una suerte rarísima. Es lo bonito y. O sea, lo bueno y lo malo de este juego a la vez. Joder, sigue en el veto de Dobbin. Lo bueno y lo malo de este juego son las tierras. Sé que las tierras son súper frustrantes, que dan muchísimos problemas, que tal, que cual. Pero por otro lado, hacen que el juego sea especial. Sin las tierras, el juego no sería tan especial. Pensadlo de esa manera. Le voy a romper esta tierra. A final de turno. Sé que sacamos una tierra del mazo y que reduce nuestra probabilidad de robo de tierra, pero... Alegría de muchos, consuelo de tontos. A ver a qué hace objetivo. Al gigante. Vale. Lo vamos a recuperar. Bueno. No sé si merece la pena. ¿Cuál de las dos es mejor? ¿La que pone tokens o la que le da adivinar? Le voy a quitar la que pone tokens. No sé si es un error. Pedamos 4 campos de ruina. A ver si robamos otro y le pedamos también esa. Y necesitamos montañas más que bosques. Bueno, la mano entera solo es roja. ¿Qué hacemos? ¿Recuperamos el gigante? No voy a recuperar el gigante, ¿vale? Porque la línea de ceniza le va a hacer mucho daño. La partida sigue avanzando. Uf, madre mía. Madre mía. Qué calvario de partida. Lleva 27 tierras el mazo, por cierto, por si lo estáis preguntando.
a recuperar mi gigante. Creo que vamos a hacer más daño con el gigante, le vamos a obligar más a moverse. Y esto hace otros dos daños. Y... que si nos quedamos enderezados mirándole, al final le damos tiempo a liarla. Venga ya, hombre, venga ya. Es increíble. Es que nos tenemos que descartar. Es increíble. Tenemos tres fuegos de la invención en mano. Alucinante. Tres partidas así, las tres seguidas. No puedo jugar ni una carta. Es que en esta partida hemos jugado unas lianas y un gigante, no hemos podido jugar más. Hay un choque, que hemos tirado al bulto. Le voy a traer esto a la cabeza, que es un cebo, ¿vale? Para que lo contrarreste con el veto de Dovin. Porque si robamos tierra y metemos fuegos de la tormenta, fuegos de la invención, perdón, a lo mejor podemos hacer cosas. Se lo ha comido, ojo, ¿eh? Lo que no sabe es que no tenemos nada. Vamos a por su cabeza, ¿eh? Que le quedan solo 9 vidas. Si juego la gigante, se va a comer o un absorber o un rasgar el cielo en el siguiente turno, así que... adivina dos, pero al menos no pone un token 1-1 para que nos bloquee y seguimos amenazando su total de vidas. Por como que sí, sí lo puede contrarrestar. Con el veto de Dovin te puede contrarrestar el gigante aplasta huesos, porque cuando lo lanzas como instantáneo, es un instantáneo, no es criatura. Sabéis que la Chandra es incontrarrestable, ¿no? Que con la Chandra le ganábamos si hubiésemos llegado a 6 tierras, claro. Si nos vamos tierra con cedo. Mira, una tierra. Venga, gigante aplasta, pues haz lo que quieras con él. No vamos a conceder porque tenemos la Chandra. Es que si llegamos a turno 6 y hacemos Chandra, lo mismo le ganamos la partida. Sí, venga, normalmente habría concedido por no perder el tiempo y tal, para que no se haga súper aburrido, estoy pesado. Nada, pero si lo pasa que es que va a hacer surcadora de sueños en cualquier momento y nos gana. Surcadora, game over. No nos salva ni una Chandra de una surcadora. ¿Os habéis dado cuenta? De los mazos del mundial hay 4 Azorius, ¿vale? Esto es penoso. Hay 4 Azorius, pero 3 de ellas llevan una sola surcadora de sueños. Y la otra lleva 4 surcadoras de sueños. O sea, está súper polarizado la decisión de cuántas llevar. ¿Os imagináis que no? Venga, ya, es que no me lo puedo creer. Vamos a buscar tierra. Tenemos 3 rojos, nos faltan verdes, voy a buscar un bosque. Y imaginad que no tiene counter. Que lo que digo, no lo entiendo, es que hay mazos. Que ya, pero es que a lo mejor él lleva la versión de una sola surcadora. Y entonces no nos va a poder ganar. Bueno, o si la encuentra, sí. Pero si no la encuentra, no. Ha tirado las 2 para abajo. Ah, ya está, o sea, octavo, no, ¿qué octavo turno? Decimoquinto turno y robamos, y 4 tierras tenemos. En un mazo con 27 tierras. No, no, con surcadora en mesa ya te puedes rendir, tranquilo, que ya sí que se acabó. Terrible, terrible, terrible. Bueno, no ha estado mal. En cualquier caso, yo creo que el directo ha quedado bastante divertido, ha estado bastante bien. Así que lo hemos disfrutado. ¿Qué os voy a decir? Que yo me lo he pasado bien. Yo espero que lo hayáis pasado también bien. Creo que ha estado bastante entretenido este directo. Y bueno, ya para mí acaba la semana laboral de Twitch.
Ya solamente quedan los vídeos de YouTube. Ya sabéis que tenéis doble vídeo diario en YouTube, ¿no? Además de que estos directos luego los resubo también a YouTube. Así que en YouTube va a estar absolutamente todo. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Neo, que no sé si se ha ido a dormir, me lo he perdido. Bueno, a todos, a Goblin, a Darkaita, hey, Nico Venerio, un nuevo seguidor, muchas gracias. Leatrillo, Edosi, Blas de Lezo, bueno, todos. Dimir Death, Leiter, Nox Game, Rafael. Bueno, sois los mejores. Es increíble la comunidad que hemos creado aquí. Y por eso, este fin de semana, el domingo por la tarde, os quiero ver en el Mundial a todos, apoyando la retransmisión en YouTube, ¿vale? Porque quiero batir el récord de 1.000 espectadores en directo y quiero reventarlo. Y quiero demostrar cuál es la mejor comunidad de Magic de habla hispana, cuál es la mejor del mundo, la nuestra. Y lo vamos a demostrar este domingo haciendo la retransmisión de las finales del Mundial, esté quien esté. Si está Javier Domínguez, Javier Domínguez. Pero tenemos hispanohablantes, tenemos a Javier Domínguez, tenemos a Sebastián Pozo. Mira, están aquí. Tenemos al otro argentino. no acuerdo. Uy, ¿cómo se llama el otro argentino? Tenemos dos argentinos, tenemos un español y luego tenemos un italiano y tres franceses. Es todo lenguas latinas, les vamos a apoyar también, ¿no? Aunque nos caigan mal los franceses, les apoyaremos. Liberato, Matías Liberato, cierto. Muchas gracias por recordarlo, Carlos Silver. Tenemos ahí, pues eso, tenemos tres hispanohablantes, ¿vale? Y luego tenemos un brasileño, que es Paulo Vitor. La cosa va a quedar entre latinos, como digo siempre, ¿no? Así que Team Croqueta contra Team Mate. Exacto. Así que bueno, yo quiero reventarlo y quiero demostrar que Magic Block TK es la mejor comunidad de todas y es gracias a vosotros. Así que nos veremos el domingo por la tarde en YouTube a las 8 de la tarde, hora de España, en directo, a reventarlo. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado ahí, espero que lo hayáis pasado bien. Hemos hecho un buen repaso a los mazos del Mundial. Nos vamos con una idea bastante clara de cuáles son mejores, cuáles son peores. Y esperemos que a los cuatro, como dice David CM, esperemos que los cuatro de la final no sean cuatro Azorius porque nos podemos. No, porque hay tres Azorius, ¿verdad? Son tres Azorius. Pero que sean tres Azorius y una Jeskai. Esperemos que no ocurra eso. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos vemos el domingo y hasta luego.